Buenas noches, amigos espectadores de Canal 33, esto es Cambia Madrid. Estamos a 17 de marzo del año 2021. En esta semana muchas cosas han pasado. El anterior miércoles ya hablábamos aquí de esa incipiente moción de censura en Murcia, que tuvo una repercusión directa en Madrid con la presentación por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de ese acuerdo, de ese decreto de, de nuevas elecciones, elecciones anticipadas para el 4 de mayo en todos estos días. Han producido muchas eh, cosas, entre ellas la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de esos comicios, insistimos, para el 4 de mayo. Y también son noticias esta semana, eh, pues, ¿cómo no?, la, la llegada, la vuelta a Madrid. De Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, lo hemos comentado aquí el lunes, recordamos que tanto Díaz Ayuso como Pablo Iglesias nacieron políticamente hablando en estos estudios, en estas sillas, en esta mesa donde estamos ahora mismo eh, retransmitiendo en Canal 33. Nosotros seguimos fieles a nuestros principios, hablando de Madrid, de periodismo local, de tertulianismo y tenemos con nosotros... Antes de, de presentaros los contenidos, porque ya está esta noche en la mesa, a uno de los protagonistas de la semana, a Sergio Brabezo, ya es diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches, Sergio, y muchísimas gracias por venir, porque sé que estás muy atareado. Eh, un poquito. <laughs> sí. Pero sí, sí. Eh, sí que para mí era muy importante estar aquí, porque... Siempre desde canal T33 os habéis portado conmigo fenomenal eh, y como no eh, tenía que estar aquí, para mí era obligado estar con vosotros y, y así que todo un placer, ya lo sabéis. Muchísimas gracias Sergio, ahora vamos contigo. Simplemente recordamos eh, los temas de esta, de esta noche, después de la entrevista de Sergio vamos a... Vamos a hablar de todo lo que ha pasado, de este terremoto político, no solo en Murcia, sino en Madrid, sino en, en toda España, en el gobierno central. Y lo vamos a hacer con otro ex, con el expresidente y exportavoz de UPyD, que conoce un poco la historia de, de los partidos que luego se desmembran. Estamos hablando de UPIDE, ahora estamos hablando de Ciudadanos. A comentaremos con él esta situación con Cristiano Brown y también con el abogado eh, Miguel Martínez Truchaut. Con ellos eh, debatiremos aquí de todo lo que está pasando en, en España políticamente. Y eh, para terminar, pero no menos importante, entrevistaremos a Juan Lobato, que es el alcalde de Soto de Real. Hablaremos con él de, de ese manifiesto, de esa petición que han solicitado a la Delegación del Gobierno de Madrid más guardias civiles para esta, este periodo, este puente y esta Semana Santa, porque temen una avalancha de madrileños. Recordemos, desde hoy está la Comunidad de Madrid cerrada perimetralmente. Eso significa que no podemos salir de la región ni tampoco se puede entrar. Por lo tanto, hay unos días festivos y vamos todos, o muchos seguramente, a disfrutar de nuestra sierra. Hablaremos con él de ese problema, pero también de, de su municipio, de Soto del Real, uno de los más bollantes de toda esa zona. Hablaremos con Juan Lobato, del Partido Socialista, en torno a las diez y media de la noche. Pero arrancamos con Sergio Bravezo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, Sergio. Coméntanos a los espectadores que alguno habrá por ahí perdido eh, ¿Por qué has abandonado el partido? Pues eh, por diferentes razones, eh, de las cuales, por ejemplo, los últimos 15 meses podemos ver como Ciudadanos, eh, de, en solamente 15 meses eh, de presidencia de Inés Arrimadas, eh, estaba siendo la primera fuerza política en eh, Cataluña, por ejemplo, eh, 36 diputados en Cataluña, actualmente tiene 6 diputados, es la penúltima fuerza política. Eh, luego no solamente eso, en 15 meses además hemos perdido el gobierno de Murcia. Eh, además, en 15 meses... Bueno, a mitad, perdido... ¿no? porque es verdad que hay una... Eh... Bueno, sí. se han intercambiado carteras, pero realmente es verdad que... Bueno, eh, Ciudadanos ha expulsado a esos, a esos, tres, eh, a esos diputados. tres diputados que, por cierto, respetaban el pacto que tenían que aquí se está intentando claro. eh, confundir diciendo que... Volviendo que... al principio, ¿crees que había motivos para interponer esa moción de censura que iba a dar la presidencia, en teoría, a Ciudadanos, junto con, gracias al apoyo del PSOE y entiendo también que de Podemos, y que finalmente se ha venido al traste, porque hay tres diputados de Ciudadanos que se han salido de esa disciplina? De, de partido y van a votar mañana, sí. eso, creo que a favor de la, continua, de la continuidad del PP. ¿Había motivos para esa moción de censura en Murcia, a tu juicio? Eh, yo la verdad que he estado escuchando, eh, intenté estar estos días bastante atento y, y lo, cualquier persona puede comprobarlo. Yo no he eh, ni tuiteado, ni, ni siendo activo en Instagram o en otras redes sociales, eh, donde suelo ser bastante activo. Eh, porque prefería tener todo el tiempo para, primero, eh, recapacitar por todo lo que estaba pasando y, dos, poder ver y comprobar las diferentes eh, noticias que se estaban dando. Mira, Julio, yo, sinceramente, eh, sobre las excusas que ha dado Ciudadanos eh, de la moción de censura, pues eh, lo he dicho en un principio: excusas, porque no son argumentaciones. A mí, para empezar, eh, me gustaría saber qué realmente ha provocado esto. Hablan de unos grandes casos de corrupción y hablan de una presentación de documentación a la, a la ODEF. Bueno, que yo sepa, la ODEF no es un juez. Que yo sepa, la, la ODEF de momento no es una sentencia judicial en firme. Yo podría entender que, mmm, bueno, pues que se nos explicara cuáles son los casos. A partir de ahí, si el proceso se presenta en la UDEF, la UDEF podrá decir luego si lo acepta, si no lo acepta, qué le parece, qué no le parece. De momento no sabemos nada de, de esos casos en concreto y en particular. Eh, tampoco se han presentado pruebas. Me parece también bastante arriesgado decir que, que hay unos casos de corrupción lo están diciendo Entiendo que presuntos casos. Y todos eh, pues. sabemos, por la experiencia que tenemos de Madrid, que entre el informe de la UDEF y finalmente el resultado de una sentencia pasan muchas cosas por detrás, eh, se desimputa mucha gente, claro, acaba, claro, pueden acaba pasar, de, de cualquier manera. Claro, pueden y, y aquí estamos hablando ya ni siquiera del informe de la UDEF, sino presentar a la... Hombre, a ver, yo sinceramente me parece centra? muy, ar, muy claro. arriesgado. no Y, 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 y finalmente, eh, ¿por qué creo que tampoco es eh, un motivo... El hecho de, de acabar con el eh, gobierno de, de Murcia, básicamente me fío de lo que los eh, diputados eh, o exdiputados de Ciudadanos, porque los han expulsado por cumplir con la palabra de su partido, eh, pues han dicho que no ven. Esos casos de corrupción que tanto está alarmando a la ejecutiva. Habla, solo a la hablaban también, de la se centraba últimamente sobre todo en el tema eh, de la vacunación irregular, altos cargos, que no les daba la información, el propio gobierno, a la parte de ciudadanos de ese ejecutivo autonómico. Pues es Suficientemente es... importante para presentar pues, una moción de censura. Eh, no sé si arreglaría una moción de censura con otra persona imputada, en un caso de corrupción que era de, de, del PSOE por lo tanto eh, sí. no, puedo, no puedo opinar con toda la información sí, desde aquí, quizá. claro porque, porque creo que falta que pu pueden faltarme piezas en todo esto pero sí que me sorprende que eh, siendo intentando ser lo máximo objetivo posible es uno se, uno acaba con un partido con, con un gobierno eh, presuntamente corrupto para ya irse con otro presuntamente corrupto hombre me suena un poco chocante todo esto y dos eh, vuelvo a decir, presentar a la UDEF es una acción importante, sí, sí, si sí. queremos, no sé la relevancia que le queremos dar, pero bueno, no es ni una sentencia judicial, ni siquiera un informe de la propia UDEF. Hablando de las mociones, nosotros conocimos después de, de, de esa declaración hace siete días de Díaz Ayuso, eh, hablando de elecciones, o, o convocándolas, o acordando, mejor dicho, esa convocatoria. La presentación de dos mociones de censura, la del PSOE y la de, de Más Madrid. La de Unidas Podemos no, porque como no tienen los votos suficientes, no, po no podían presentarla. Pero se habló de una moción de censura de Ciudadanos que finalmente no vio la luz, pero según desveló el otro día el periódico Voz Populi, y tú has confirmado, parece ser que sí se estaba pergeniando una moción de censura eh, encabezada por Ignacio Aguado con la firma de varios diputados. ¿Te presionaron para ello? Sí, hay, hay una de las cosas que, que también me, a mí me extrañó. Porque lo han negado, ¿no? Que esa es La existencia de, esa, de bueno, esa iniciativa, vamos a decirlo. Esa iniciativa sí, política. Eh, curiosamente, la, la, la noticia que comentabas de eh, Voz Populi, eh, uh -huh. hay dos puntos que son incorrectos. Que se dice que se presenta esa moción de censura eh, conjuntamente con el Partido Socialista, algo que no es verdad. Claro. Algo que no es verdad. ¿Y algo que se podría hacer? de qué, perdona? Se, ¿Se puede hacer eso? Se podría llegar. Se podría, a hacer. ¿no? Ah. Eh, vale, vale. De manera conjunta, por ejemplo, Podemos podría haber eh, con, con más madrid, podrían haberlo hecho conjunta de en caso no tuvieran uh -huh. el número de, de diputados suficientes. Pero me, me ha resultado bastante curioso, eh, parece como un control de daños, el hecho de decir que esa moción de censura se presentó conjuntamente con el, eh, con el PSOE, cuando no es cierto. Claro y dos que había sido impulsada por eh, la secretaria general del partido de ciudadanos eh, Marina Bravo sí es verdad apuntaban esas personas es cierto cuando tampoco que nadie cuando cuando tampoco estaba en el momento de la, eh, de la firma de los me parece más un control de daños en eh, comunicación un poco cutre que se desmonta bastante fácil eh, queriendo sacar esa primero una noticia donde bueno, esto puede ser presuntamente verdad, pero como cuando se va a confirmar por las dos partes, pues las dos te dicen que no y evidentemente pues ya decaería la certeza de esa acción, ¿no? Uh -huh. Para intentar parar eh, que nadie filtre esto de, de que ha sido una moción de censura. Esto a, a mí me, me llama muchísimo la atención. Eh, o sea, yo soy doctor en, en ciencias, de la información, cuando vi esto digo, esto es un control de daños, pero vamos, en, total. Pero, en, total. Pero, pero vamos de libro, eh, hay que ser un poquito más original. <laughs> Entonces, eh, claro, eh, luego también me sorprendió que Ignacio eh, Ignacio Gado, respondiendo a esta, a esta moción de censura dijo que no existía ninguna del PSOE firmada con el PSOE y luego comenzó a decir que no existía ninguna. Cierto. Y todo esto lo pueden ir comprobando todos los espectadores. que Todo lo que digo lo se puede ir comprobando ¿Tú con de las a noticias. Sí, sí, sí. Llegué a firmar. Por eso me sentí presionado. Claro, pero también hablaban de presionados aquellos diputados de Murcia que también afirmaron. Eh, Hay mucha presión dentro de un partido. Tú hablabas de cuatro meses más sí. cobrando si, quiere, si quieres firmar. Si la. quieres estar aquí, cuatro meses. Venga, va rápido ya. Eh, eh, claro, uno Sin ver el ya no. Sabe, claro, ¿Y para eh, qué? Eh, bueno, estuvimos. Yo en ese momento, eh, primero me, hicieron, me presentaron un papel en blanco para firmar. Y dije, ¿para qué? Estaba el nombre de todas las personas para, para firmar. Sí, sí. Eh, ¿Para qué? Y dos, cuando... Eh, firma, 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 venga, que, que, que hay prisa. Eh, Oye, ¿qué es esto? Y luego, eh, me, no, la moción de censura. Y leo en el papel que. Mmm, era Ignacio Aguado el que se presentaba como candidato a la moción de censura. Cuando además ya se apuntaba que no ibas a ver la luz porque jurídicamente incluso eh, se había adelantado. ¿eh? Sí, se había adelantado. Hombre, a ver, quiero hacer también hincapié en un punto eh, que se está obviando. Cuando eh, Ignacio Aguado eh, publica, o bueno, no sé si su gente de prensa, no sí. lo sé, o unas declaraciones... Eh, publica, en un, eh, publica un medio de comunicación, no sé si lo recoge en varios, pero hay uno que lo recoge seguro, seguro eh, que dice eh, lo siguiente, Ignacio Aguado dice que eh, la presidenta de Uso tome buena nota de lo que ha pasado en Murcia. Esto es lo que se publica entre la moción de censura de Murcia y la eh, disolución de las sí, cámaras Creo que en, en Sí, yo también creo que en un tuit, lo que pasa es que no he podido ver luego el tuit. Es que hay mucha profusión de tuits últimamente en que me aguado, con lo cual tenemos que estar haciendo yo, un seguimiento. Sí, hay de, que, creo que tendría que estar un poco calmado con el, con, con el Twitter. ¿Qué le pasa? Porque no es verdad que, que supongo que tu disilusión por Ciudadanos, un partido en el que llevas 10 años, eh, me comentabas, de los inicios eras de los primeros de todo de cuando estabais en un cuarto sí sí, sí. puedes decir un cuarto en curva <laughs> dónde era en la calle Sagasta era Ca carranza en sí la al calle lado carranza perdón sí. que siempre me confundí. no no bueno está al lado exactamente sí, sí, contigua sí. y lo que decía eh, supongo que viene algo de más atrás eh, tu desilusión por la acción de gobierno del ejecutivo en los periodistas hemos dado fe aquí de, de continuas discrepancias en el gobierno, ¿también eso te ha motivado para dar este paso? Sí, mira... La acción ah, de gobierno de, de Ciudadanos dentro del Ejecutivo Autonómico. Eh, hay hay varios, sí, hombre, desde luego que hay varios puntos. Uno, yo también lo llevaría al, al trato de lo que he vivido todos los días, ¿vale? Eh, claro. Que sería el tema de, eh, por ejemplo, Ignacia Aguado con, con su grupo parlamentario hacía prácticamente un año que no se reunía con nosotros. Una, hay una hay medio de comunicación que eso ya lo recoge eh, hace casi un año eh, que, que bueno pues algún seguramente pues algún diputado se quejaría de esta situación claro. y lo recogería y lo, a algún medio y lo de... entonces eh, por eso digo que hace un prácticamente un año eh, refiriéndome incluso a esa eh, a esa filtra a esa filtración que hubo en ese momento que me imagino si ha, si eso pues que debes hacer casi un año y vuelvo a decir yo todo lo que voy diciendo eh, siempre doy referencias de que de lo que cada persona pueda comprobar por sí mismo sí. eh, dicho eso claro eh, es una hay una hay una diferencia muy grande entre entre lo que es eh, la comunicación eh, ignacia guado con nosotros porque no porque no se comunica porque no sabemos lo que pasa no sabemos qué quiere no sabemos qué hace además que es eh, incomprensible eh, intentar eh, pues eh, entender por qué una persona que está dentro de un gobierno quiere eh, siempre boicotear ¿no? la acción del gobierno y digo la acción del gobierno y, y deja que explique esta parte sí, sí. que me parece importante eh, creo que un, en el seno de un gobierno se tienen que discutir las cosas y yo soy partidario de que se discutan de manera profunda y de manera firme, y si hace falta, acalorada. Pero una vez eh, se ha llegado a una conclusión, se ha llegado a un acuerdo, oye, vamos todos, ¿todos a, a defender esa, esa acción. Luego los partidos políticos eh, ya harán su acción política. Es decir, podrán criticar al gobierno y decir, oiga, Pero desde el Parlamento, te entiendo. Claro. Desde no el, desde el Ejecutivo. Claro, no desde el propio Ejecutivo. Yo creo... Para eso está el, el Parlamento. Y le podría decir perfectamente. Para controlar al gobierno, aunque sea de tu partido. Decir, claro, de, de, claro, claro. De... Sí, sí, evidentemente. Y creo, que la y creo que el control del gobierno, de un partido de gobierno, es fundamental. Porque eso hará que se aplique el programa político del cual nos hemos presentado. Claro. Yo creo que es fundamental esa parte. Entonces, eh, y además creo que es buena. Y, y creo que la discusión política está bien. Ahora. Eh, tal y como se estaba haciendo desde el propio gobierno, desde la propia portavocía del gobierno, eh, no solamente eso, sino que antes de la reunión del go propio gobierno, eh, el señor Ignacio Aguado hacía declaraciones eh, donde iba a exponer a todos los medios de comunicación qué iba a decir o qué iba a proponer. Claro. En el, tenía en el un papel de portavoz, pero luego no era. Eh, la voz de la ¿De parte mayoritaria, porque también en la... otra parte, que supongo que ahí también tendrá su culpa la otra parte, la falta de coordinación de alguna manera, ¿no? Eh, sí, yo yo aquí no, no, no voy a decir, no, no, esto es eh, bueno. todo es eh, un, un problema de, un, de, de una persona. De una parte, de pero por pero porque, porque a ver, eh, toda relación siempre lleva un, un conflicto sí. y, y obviamente eh, pero sí que lo veo claro. Aquí hay. Una situación donde teníamos un presidente que, si, que si la presidenta decía A, el presidente decía automáticamente B. Quiero recordar. No, es que lo hemos vivido, lo hemos vivido. ¿verdad? Quiero recordar que eh, el señor Aguado quería hacer un stop and go. Que sí, no sé, sí, no sé, lo no sé. han recordado aquí en la. Tal para decir luego meses después todo lo contrario. Sí. Que se abriera todo. Yo. O que alguien con, una, con un PCR negativo pudiera viajar por toda España. Claro, y, y, y el problema que, no, que hemos estado criticando siempre es. Es, es fundamental. Y digo, criticado los, los ciudadanos. Hemos criticado. ¿Qué, qué, qué sucede? Necesitamos información eh, uniforme para poder entender qué realmente se puede o no se puede hacer, pero no me den inputs diferentes donde, claro. no, donde no sé lo que está pasando. Eh, uno, el presidente me dice esto y el vicepresidente me dice esto otro. Y luego o sea, el mini la ministra o el ministro te dice. <laughs> claro, ostras. También. Eh, hombre, yo creo que ciudadanos. Ciudadanos no nació para eso. Sí, uh -huh. sí, eh, Ciudadanos eh, siempre hizo gala de respetar sus acuerdos, de coherencia, de lógica, de sensatez, de estabilidad, de seguridad. ¿Tampoco te ha, te ha gustado, por ejemplo, la acción política de, de arrimadas estos meses de pandemia apoyando al Gobierno de España en algunos estados de alarma, en algunas otras cuestiones? ¿Te ha, te ha gustado hay un, no? hay un ¿Crees que Ciudadanos nunca puede pactar con el PSOE, por ejemplo? Eh, depende de qué PSOE. Con claro, pero vosotros habláis del sanchismo como es si fuera algo diferente al PSOE. Totalmente. Sí. Yo creo en el sanchismo totalmente porque sí que sé, porque he visto, porque hablo con, con diputados y he hablado con concejales de, del PSOE, que son del PSOE y no nos son nos pasa sanchistas de toda la vida, para decirlo así, ¿no? Sí, bueno, bien. por aquí han pasado algunos que y nos ha sentido más o menos lo mismo aunque sea de record, efectivamente y no sé claro es que a ver no me gusta el off de record, pero 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 lo admiten no no sí. yo no soy de Sánchez yo soy del PSOE y, y claro de ahí existe el sanchismo eh, y se puede llegar a pactar con el PSOE sí con el PSOE sí con el sanchismo hombre yo creo que es muy difícil que te dicen a un día y luego hace la verdad no sé si ha hablado con Toni Canto que también ha dejado su, su sí. acta. Y con un diputado, que ahora no me, un diputado, no me acuerdo ahora el apellido, una un diputado nacional de Sevilla, que también ha abandonado el partido. Sí, Pablo. El partido, eh, junto policía hoy, Nacional. Sí. Junto con la parlamentaria regional de Ciudadanos, con Marta Marván de Frutos, también tertuliana de esta casa en otras, en otras épocas. No sé si has hablado con ellos y tenés todos la misma impresión. Pues mira, eh, yo desconocía que Marta eh, dejó el, la. la Sí, La militancia. No, de... no os pusisteis de acuerdo. No, 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 no. Es que me lo dijo un periodista. Oye, <laughs> o sea, eh, Y, y yo no he hablado con Marta hasta hoy. Ajá. Hasta hoy no, no he hablado. Eh, es verdad que nos fuimos intercambiando llamadas y no nos cogimos ninguno. Y ya dije, mira, chicos, esta mañana ya, ya hablamos. Eh, yo no. no pues, pues eso, que no había. Eh, no, lo, desconocía que iba a presentar a, a esa hora. Y luego. Eh, Sí que con Tony eh, nos intercambiamos unos eh, mensajes en, sí. en Twitter. Yo no tengo ni su móvil personal, uh -huh. eh, pero sí que nos seguimos en, en Twitter. Entonces, eh, por ahí estuvimos... Eh, vamos, yo le mandé el lunes un abrazo a él. Y el martes me lo mandó a mí. O sea, <laughs> mucha fuerza. Como una, una cuestión, eh, pasando de Ciudadanos, ¿cómo valoras la, la llegada a la vuelta a Madrid de Pablo Iglesias y todo lo que ha provocado? Ostras, me parece una jugada muy arriesgada. Sí. Yo creía que era mejor politólogo y que sabía hacer mejor las campañas lo tenía le tenía bastante bastante o es que le gusta tanto una campaña electoral que dices es que no puedo resistirlo me presento él no es o buen... poco de gobierno o él... le gusta poco el gobierno y mucho él la campaña al... yo no sé hasta qué pu... a lo mejor tú lo conoces más pero yo no sé hasta qué punto él diseña es capaz de diseñar una buena campaña creo que es él es mucho mejor diseñando técnicas estrategias en debate antes se las diseñaba rejón ¿no? rejón sí él es que yo creo que él es mucho mejor en debates y él está esperando uh -huh. los debates. Los debates. Yo no creo que vaya a hacer una buena campaña. Creo que está muy fuera de. de la. de la de la actualidad comunicativa. No me refiero a la actualidad de noticias claro, pero ya no solamente eso, sino que además de la manera y forma que se tiene ahora de actuar. Creo que, que en comunicación. Creo que las estrategias. Eh, son muy complementarias entre redes sociales y, y la acción en medios de comunicación. Creo que, por ejemplo, es fundamental hoy por hoy ir a todo tipo de medios de comunicación, creer que solamente... Hay que ir a, un, a medios nacionales y a partir de ahí, ah, bueno. con grandes disertaciones, ya es Está totalmente invitado a esta casa Pablo Iglesias y, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso. Si quieren debatir aquí como hace ocho años, pues están invitadísimos. Una última pregunta, porque has recibido mucho aliento, mucho apoyo en tu marcha de diputados del Partido Popular. No sé si te han tentado, te gustaría ir, aunque sea de independiente, en esas listas. Te ves en la Asamblea de Madrid dentro de unos. Tres meses. Pues, si, si me han escrito, por favor, no he contestado a nadie, contestaré a todo el mundo. <laughs> si Twitter dicho, está, está lleno, ¿eh? ¿Sí? Está, sí, 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 La verdad es que no he visto los, los mensajes de, de Twitter, obviamente, por, <laughs> por razones obvias, eh, porque pues, he dejado las redes sociales a un lado. De hecho, creo que solamente he hecho uno o dos tweets eh, estos días. Eh, no, mira, yo la verdad que. Ayer estuve atendiendo todos los días los medios, eh, de hecho hoy también, y ahora me voy a otro medio, y cuando acabe iré a otro, que estaré también en, en, en un canal de YouTube, en un debate y demás. Eh, mira, eh, y ahora estoy en, en esta, in, intentando atender al máximo medios posibles, eh, porque quiero que, que, mi, jo, que lo que he, he sufrido... En, en mis propias carnes, pues eh, como mínimo me gustaría que se aceptara. Porque ver algunos antiguos compañeros, amigos, que niegan algunas cosas que han pasado, me parece. Bueno, eh, Negaró hasta la vicealcaldesa el otro día, negó mm, bueno, conocerte casi, porque dijo eh, una periodista que quién era Sergio Brabezo, si era tan importante. Hombre, yo solamente Con digo. que has compartido cuatro años. De férrea oposición a Manuel Carmena, que aquí lo hemos vivido en esta casa. Sí, sí, sí. Eh... Con brillantes eh, discursos en, en, por tu parte en Cibeles. Que lo has eh... Conocido eres. Sí, bueno, en, en el, el mundo municipal, pues sí que trabajé mucho y, sí. y la verdad más que. que la regional, ¿verdad? Sí, Siendo sí. portavoz adjunto en regional, se te ha conocido sí, más. Sí, sí me ha, se me ha conocido mundo, mucho más en el, el mundo en el municipal. municipal. Eh, yo tengo mucho cariño a, a Begoña de y, y yo entiendo que ahora pues, bueno, tiene que hacer estos tipos de mensajes que no creo que sean, eh, que no sean eh, dignos del de Ciudadanos que yo conocí, del Ciudadanos que, que yo refundé aquí en Madrid eh, cuando éramos 15 personas. Eh, atacar a Donnie me parece que no es correcto y, y quiero leerle simplemente una, una cosa. Eh, un titular también de otro, cuando el señor Aguado, por ejemplo, dice: Ayuso ha perdido la cabeza, es mm. demencial. Esto hubiera sido imposible que hubiera pasado en el Ciudadanos que yo conocí. Unos ataques a personas. Eh, Julio, creo que tú habrás visto y has vivido en tus propias sí, carnes como yo hablo en, lo, en debates cuando sí, son sí, acalorados pero que, que jamás Ciudadano siempre se había caracterizado por la mesura y el, jamás, el buen estar no por decirlo de alguna es. manera ¿no? jamás atacar a, a una persona bueno creo que, que Begoña ya pues bueno está aceptando este tipo de mensajes yo creo que no le hacen bien creo que ella es mucho mejor político cuando cuando rebate ideas uh -huh. cuando rebate actos cuando rebate conceptos pero no para atacar a las personas, eh, yo lo diré. Yo le quiero mucho, le tengo mucha estima y sé que esto es pues, una acción que le han pedido y yo lo tomo como tal. ¿no? Dime, que te has rehuido antes, eh, para cuéntame, acabar, cuéntame. El, ¿te irías a una lista del Partido Popular de independiente dentro de, para la del 4 de mayo? Si te llaman, claro, no es querer. Ojalá, mira, eh, Julio, ojalá Ciudadanos. Eh, fuera al ciudadanos al que yo me. al que yo dije, me voy a la Comunidad de Madrid y vamos a hacer frente a Íñigo Rejón, a Pablo Iglesias. Tú sabes que esto me sí, encanta. Sí, me sí. encantaría. A, a Esperanza Aguirre, claro, claro, me encantaría, me encantaría. O sea, es que me encantaría poder eh, estar en una campaña así. Y, eh, claro que me encantaría. Es que jo, yo lo, lo, lo vivo, me apasiona. Eh, ahora mismo, sinceramente, yo es. Que yo no, no, no me, me veo ahora con, con demasiado. Eh, Actualmente, esa es la, la sensación que tengo. Yo no he hablado con nadie. No, no he eh, no tenido tiempo, pero bueno. Eh, y, y sinceramente, eh, creo que estoy más centrado en que algunos otros diputados eh, me vean hablando. y porque, no, porque yo no he hablado, no he llamado a otros diputados. Eh, si es me que llaman... Una, que es una acción individual, la tuya, que no... Sí, 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 no si me bueno. llaman, yo hablaré con ellos tranquilamente, y obviamente, como no lo voy a coger el teléfono, pero eh, eh, sí que creo que si me ven eh, diciendo lo que pasó, eh, sé que alguno de ellos va a hablar, más de uno y más de dos, eh, y va a, a, bueno, pues a, a decir a reafirmar lo que yo he dicho y lo que Marta Marmán también ha comentado, que nosotros firmamos una moción de censura para hacer presidente al señor Ignacio Aguado ¿Cómo ves el futuro de Ciudadanos? ¿Va a acabar como un UPD? Se lo vamos a pre preguntar aquí al expresidente de UPD, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Yo creo que Con ya no... Hay, experiencia política. Ya, no, ¿Hay existe, futuro? ¿Ya, ya no, no existe Ciudadanos. Ya no existe Ciudadanos porque ha abandonado los principios que tenía. Entonces, cuando tú... Mira, eh, Julio... Eh, ciudadanos eh, está cometiendo errores estratégicos, tácticos y de ejecución porque ha abandonado esos principios. No es porque sean erróneos esas estrategias o todo lo demás, sino porque de porque cuando uno ya abandona lo que es, lo que los, sus principios básicos intenta eh, tener nuevas estrategias y pierde, pues, to absolutamente toda, toda la coherencia. Pues con ese augurio o esa, esa afirmación, esos argumentos, nos quedamos. Sergio Bravezo, muchísimas gracias por venir de nuevo a Canal 33, que te echábamos de menos por aquí. Muchos éxitos en tu futuro, sea cual fuere. Muchas gracias. Eh, profesional y personal, y seguro que nos vemos. Pronto. Claro, que sí, claro que, hombre, me, espero que me invitéis. ¿eh? Claro que sí, en, cualquier, en calidad de, de cualquier, de cualquier eh, condición, pero te vamos a invitar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y no se vayan porque después de, de estos anuncios publicitarios tenemos este importante debate sobre la actualidad política en unos minutos en Canal 33. Una buena empanada de mantequilla. Eh, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el Enchancho el de Valleca. Os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Paricio se come delicioso. Continuamos, esto es Cambia Madrid de Canal 33. Eh, volvemos a nuestro análisis, nuestro debate, es el momento de la tertulia. Ciudadana, y tenemos a dos grandes nombres eh, para ello, eh, a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, eh, Cristiano Brown, expresidente y portavoz de UPID. ¿Qué tal estás, Cristiano? Gracias Buenas por noches, volver. un placer por invitarme, gracias. Y también con nosotros, Miguel Martínez Truchaut. Abogado y analista político, buenas noches Miguel. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en esta apasionante semana de actualidad política, lo que nos gusta a nosotros, a los periodistas, a los analistas, este tipo de, de semanas. Eh, pero bueno, vamos a analizarlas desde la tranquilidad que nos permite esta casa, Canal 33, después de la interesante entrevista que ya está dando mucho que hablar, muy sincera, de Sergio Brabezo, ya exdiputado de, de upid. también tenemos que aclarar que hemos invitado a este diputado Ciudadanos, perdón, que hemos eh, invitado a un portavoz de, de este partido de, de la formación Naranja en Madrid pero ha rehusado eh, la comparecencia aquí en Canal 33, nos ha, ha abocado a, a semanas posteriores, hablaremos con la dirección de, de Ciudadanos para ver qué tiene que decir al respecto. Hablábamos con Sergio eh, de, de, del futuro de, de Ciudadanos después de todo lo que ha ocurrido. La moción de censura hace una semana fallida, por lo menos lo veremos mañana, la de Murcia, cuando se resuelva, cuando voten, finalmente, si es fallida o, o no. Lo veremos aquí, que desembocó el anticipo electoral de Isabel Díaz Ayuso horas después. Yo le preguntaba a Sergio si veía el fin de Ciudadanos. Él decía que ya. El Ciudadanos que había conocido ya no existía. Y yo le hacía un, un símil, eh, una analogía con lo que pasaba o lo que pasó, mejor dicho, con UPyD. Y tenemos aquí a su expresidente. ¿Crees, Cristiano, que lo que está ocurriendo a, a Ciudadanos eh, se asemeja a lo que ocurrió hace seis años a tu partido, que se fue, se fue yendo gente a, a otro partido, se fueron sí. desverdigando? Efectivamente, efectivamente hay bastantes similitudes, es decir, eh, partidos, los partidos nuevos, digamos los partidos llamados a regenerar la democracia, cuando el viento no va a favor surgen deserciones y personas que se marchan, ...a otras formaciones políticas, pero hay pequeñas diferencias importantes a tener en cuenta... ...es decir, UPyD cuando Rosadí se fue no tenía una cara conocida al frente del partido... ...y en este caso en Ciudadanos está inesarrimadas, tienen todavía presencia territorial importante... ...y es decir, consiguieron un mayor número de cargos públicos que Unión Progreso y Democracia en su día... Pero sí que hay similitudes, porque vemos, por ejemplo, encuestas donde no sale ya Ciudadanos para la Asamblea de Madrid, lo cual colocó en su día a UPyD fuera de los debates solo porque las encuestas no eran favorables, y todo esto puede ocurrir en los próximos días. Entonces, eh, Ciudadanos tiene que aprender y leer muy bien lo que ocurrió en su día con Unión Progreso y Democracia para evitar cometer esos errores. A mí me parece que tienen una oportunidad de hacer las cosas de forma diferente pero tienen que aprender del pasado y ahí unión Progreso y democracia pecamos eh, porque éramos los primeros que rompimos el bipartidismo en españa. no abrimos esa piragua entre pero los dos portaviones pasa con los partidos de centro. estábamos antes hablando del de cds de ucd que parece que los ciudadanos o, o la clase política no les damos o, o la situación o españa no les da la oportunidad de, de no, crecer o de mantenerse mejor dicho. Es verdad que el tipo de política que se está haciendo en España y se ha hecho mucho eh, con mensajes además ahora mismo llamamiento a la crispación, a la polarización, en más en una situación tan difícil como la que estamos viviendo ahora mismo con la crisis sanitaria y la crisis económica, es normal que la sociedad tienda a polarizarse. Por eso tendríamos que entrar en el debate sobre si era el momento para que Inés Arrimadas y ciudadanos hicieran este mensaje de centro de ser capaces de pactar con un PSOE. Que nos está llevando a esta situación, ¿no? Eso sí que sería bastante discutible. Pero la sociedad española se tiende a polarizar. Sin embargo, la gran mayoría de los españoles se sienten de centro, centro-izquierda, centro-derecha, pero están sí, sí. muy contentos bueno, con estar en el centro. En las en el CIS sale que la gente se sitúa en ese 4, 5, 6, que es el centro del 1 al 10, ¿no? Claro. Ideológicamente hablando. Pero para entender centro el centro, centro, para entender el centro, tienen que entender que unas comunidades autónomas se parte con un partido socialista, quizás no con este partido socialista que tenemos a día de hoy. Eh, capitaneado por Pedro Sánchez, pero en algunas se tiene que pactar con el Partido Socialista y en otras con el Partido Popular. Y ese centro político es útil, es necesario para España. Lo que tenemos que ver es cuál es el momento adecuado para poner una opción de centro fuerte para todos los españoles. Ahora mismo digo que estamos viviendo una crisis muy dura, que las consecuencias además de la crisis todavía no la estamos viendo en las calles, porque todavía seguimos con muchas empresas sujetas por ERTES. O sea, tenemos a empresas con... Uh, como si estuvieran en la UCI y están con respiración asistida por parte del Estado, y tenemos que ver qué va a ocurrir el día de mañana con todas esas empresas, con toda la economía española que sufre el COVID, además ataca al sector servicios, ataca al turismo, que es el pilar de nuestra economía, porque ningún gobierno anteriormente ha trabajado para cambiar nuestro modelo productivo y tener una economía más competitiva, no. Entonces, el COVID ha atacado al pilar de nuestra economía y quizás ahora mismo habría que intentar remar todos de la mano para sacar a españa adelante. sin embargo lo que estamos viendo es que la política pues deja mucho que desear en nuestro país. yo lo que veo es que por ejemplo el otro día pedro sánchez se reunía mm. con macron y se hablaban de temas interesantes para la sociedad española pero dadas las mociones de censura pues eso no salió en ningún no telediario salió, no salió. y no se habló del tema. y tenemos un problema grandísimo por ejemplo con el ataque que han hecho al servicio estatal de empleo al sepe. Donde no sabemos si las personas van a poder cobrar los subsidios el día de mañana, las ayudas el día de mañana, van a poder cobrar esos ERTES, pero ahora mismo en España de lo que se habla obviamente es del espectáculo político, porque es lo que han decidido los partidos políticos, convertir la política nacional en un espectáculo. Miguel, ¿qué opinas de.? estamos hablando de, de Ciudadanos va a desaparecer bueno a ver yo creo que la que diferencia una de las diferencias entre la situación que vivió UPyD y la situación que está viviendo Ciudadanos es que el, la desaparición de UPyD muchas veces se vio condicionada por un agente externo que fue el propio Ciudadanos la aparición de Ciudadanos sí, se comió sí, completamente el electorado y se comió eh, uh -huh. a la gente que votaba UPyD y yo creo que Ciudadanos va a desaparecer no porque ha aparecido un nuevo agente en el centro que pueda absorber al votante de Ciudadanos y a los cargos de Ciudadanos, sino por los propios errores de Ciudadanos. Es decir, errores, eh, llevamos viendo cómo Ciudadanos desde el año, prácticamente desde noviembre del 2019, está concatenando una serie de errores que le están llevando a la situación en la que estamos y se han acelerado con la moción de censura de Murcia. Podemos pensar, bueno, claro, lo que, lo que planteaba Cristian... Eh, de, bueno, puede pactar a PSOE, con el PSOE y puede pactar con el PP, está claro está claro que puede hacer eso y de hecho lo ha hecho excepto en las comunidades autónomas que ha pactado mayoritariamente con el PP, en las alcaldías no puedo hablar de Cáceres, puedo hablar de alcaldías y diputaciones provinciales en Castilla-La Mancha y en Andalucía, ha pactado con el Partido Socialista sí, y sí. les ha dado las alcaldías pactó con Susana Díaz y, no y, y, y no ha pasado absolutamente nada negativa, además tuvo más votos el luego. problema que está viendo ahora es eh, al final el, el relato que han intentado vender ha sido un relato falso, es decir, el relato de el vacuna aid y los casos de corrupción, los presuntos casos de corrupción en Murcia, no han colado, porque al final estás pactando con un partido cuyo secretario general está imputado, cuyo delegado de gobierno en Murcia está imputado. Entonces, ¿cómo puedes vender que estás intentando echar al PP del gobierno en el que tú estás presente? No nos olvidemos de eso, que es que Ciudadanos está presente en un gobierno al que le hace una moción de censura. Claro. Eh, ¿Y cómo extraño, pretendes pactar extraño, con, con un gobierno, con, con el PSOE, cuando también, oye, tiene casos de corrupción bastante, bastante llamativos? Lo lógico de Ciudadanos, si de verdad lo que le moviera la regeneración política, la lucha contra la corrupción, lo lógico es: me salgo del gobierno, te hago oposición, denuncio los casos de corrupción ante la UDEF, y si en, caso, en un plazo X. No, no considero que estés tomando las medidas concretas contra la corrupción. presenta una moción de censura de fuera del gobierno. Pero qué sentido una moción de censura eh, lo, establece, la, lo establece la propia Constitución, una moción de censura contra el Gobierno. Tú eres vicepresidente del Gobierno. La, la que iba a ser presidenta era consejera. Entonces, eh, yo creo que son unos errores. Ya te digo, agravaos en el, por la situación que he vivido hace un, una semana, que lo que le van a llevar es esa desaparición total. ¿Había motivos para esa moción de censura en Murcia? Claro, o sea, yo no conozco la realidad de Murcia, ni, ni he estado presente, eh, ni he estado siguiendo el día a día de la política murciana, pero para que un partido político que está metido en el Gobierno acuse a su compañero de coalición de corrupción. Sinceramente, algo tiene que haber. Es decir, creo que se arriesgan demasiado exponiendo ese pacto que luego ha llevado a, las demás, vamos, a los demás acontecimientos que hemos visto para que un partido como Ciudadanos dé ese giro. Y a mí la imagen que está dando en general la política, por ejemplo, que tres personas del Partido Ciudadanos vayan a apoyar al Partido Popular para que esta moción no salga adelante, al final deja mucho que desear de la política. Porque aquí nadie ha hablado de programas, nadie ha hablado de ideas sobre Murcia, nadie ha puesto sobre la mesa... ¿Cuál es el problema real? Se ha hablado del tema del vacuna gate muy en paralelo, pero aquí lo que se ha visto es intercambio de cromos. Que hasta el último momento parece ser que los de Vox podían apoyar una moción de censura para hacer a ciudadanos y personas. Veremos, No, Pero hasta el último minuto, además, haciendo a un Partido Popular comprar algo como el PIN parental que en la comunidad de Madrid se han negado y creen que además ese tipo de políticas que hace Vox intentando crim criminalizar a lo que se hace en nuestras escuelas cuando tenemos, por ejemplo, buenas escuelas que defender, pues que el Partido Popular tenga que comprarlo en Murcia. ¿Qué precio va a pagar ahora el Partido Popular por tener que tirarse a los brazos de Vox si Ciudadanos desapareciera? Es que ese escenario es muy preocupante. Es decir, si Ciudadanos no sale, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, como decís vosotros, como dices tú, Miguel, desapareciera... ¿Qué precio tiene que pagar el Partido Popular para ir de la mano con Vox? Porque hay mucho votante del Partido Popular que no quiere ver al Partido Popular con Vox. Hay muchas personas que ese discurso de Vox re le repugna. Y es más, el único mérito que tengo muy claro de Isabel Díaz Ayuso es que Rocío Monasterio no ha crecido en votos como ha crecido el resto de Vox en España. Es decir, ha conseguido estancar a Vox en la Comunidad de Madrid. Porque Rocío Monasterio representa lo más rancio de Vox. En España, es decir, lo más monacal de Vox, quiere decir, esa política más cercana a ese discurso que a la gente de la derecha no quiere, la gente, perdón, que de la extrema derecha sí quiere escuchar, pero la gente centrada derecha no quiere escuchar, es el de Rocío Monasterio. Y ese, Isabel Díaz Ayuso, con su estrategia y la de su equipo, ha conseguido mitigar en cierto modo. Y eso es un acierto. ¿Por qué? Porque el Partido Popular igual puede decir el día de mañana que Vox se ha estancado y se ha acabado el crecimiento de Vox. Pero me preocuparía una España sin un centro moderado, sin unas políticas moderadas. Me preocupa un señor Casado que tenga tantos problemas internos que no pueda ver la estrategia a medio y largo plazo de su propio partido, porque España necesita un centro, necesita un centro moderado, no necesita hacer caso al PIN parental de Murcia, no necesita hacer casos a las políticas antiigualdad que hace Vox. Y ahí me preocupa mucho un Partido Popular inestable con Pablo Casado que escuche esos cantos de Sirena de Vox, porque hay muchas personas dentro del Partido Popular que le gusta ese discurso. Y a mí me parece que es un discurso, nos para España, nos para los madrileños, nos para Europa en sí, porque el populismo de derecha en Europa no es bienvenido. Bueno, yo, yo creo que España necesita lo que, es, lo que los ciudadanos españoles decidamos en, en conjunto. Es decir, lo que y cómo expresamos esa voluntad, cómo expresamos, lo expresamos a través de las urnas. Y si hemos vivido tres ejemplos o cuatro ejemplos, podría decir, de partidos de centro en nuestro país, UCD, CDS, UPyD y Ciudadanos, con pequeñas minorías que, que no voy a mencionar. Eh, y si vemos cómo ha evolucionado esos partidos de centro y cómo han acabado podremos deducir que oye, que a los españoles es verdad que podrás decir que, que necesitan un partido de centro, o no, o a lo mejor lo que necesitan son partidos que se identifiquen ideológicamente y que no sean lo que sea siempre se ha denominado a, a Ciudadanos la veleta naranja, ¿no? es decir, hoy me voy por aquí y hoy me voy por allá, que Inés Arrimadas lo ha explotado y es lo que le está, lo que le está sucediendo, ¿no? entonces eh, ya te digo, yo creo que lo, que lo que España necesita es lo que al final lo, lo que los, lo que los ciudadanos lo expresamos a través de las urnas. Hablabas precisamente del tema de Murcia, que te preocupa de los tres eh, diputados de, de Ciudadanos que se hayan ido. Aquí hay que ver cuál es el statu quo. El statu quo en Murcia ha sido el acuerdo que tenía el PP con Ciudadanos firmado en junio del 2019. Ese era el statu quo. Y, y era un statu quo donde se estaba moviendo la, la, la candidata a, en la moción de censura, la señora Martínez Vidal. Eh, en ese statu, de ese statu quo, de seis diputados, de seis diputados que tienen Ciudadanos, se han ido dos. Hay cuatro... Hay cuatro que se han quedado en ese statu quo. En, en ¿Qué que ha dicho las, la que es ahora la vicepresidenta? La señora Franco. Ha dicho: yo me quedo con lo que pacté con Ciudadanos, con el Partido Popular, en junio del 2019. Yo no me voy a mover de ese statu quo. ¿Quién es el transfuga? Ah. Es decir, cuando hablamos de transfuga, ¿quién es el transfuga? ¿Los dos que se han salido de ese statu quo y traicionando a su propio gobierno han presentado una moción de censura con imputada por corrupción? ¿O los cuatro que se han quedado dentro del statu quo? pactado en junio del 2019. Es que esa es la es que hay es pregunta que hay que hacerse. ¿Quién ha salido ese statu quo? Yo lo que considero, y es que además no, no tengo ni por qué defender a Ciudadanos, yo he trabajado en un partido político, el único partido político que he militado toda mi vida, he conseguido un acta de cargo público por haberme presentado por las siglas de un partido político, y sinceramente cuando mi partido le ha ido mal he seguido en el partido porque considero que ese acta fue gracias a una marca, mucho que la segunda legislatura, por ejemplo, el trabajo que hice a pie de calle sirvió para que, que revalidara ese acta. Pero a mí lo que te da el partido me parece súper importante y me parece que aquí, en este caso, hay una serie de señores diputados en la Asamblea de Murcia que no, no lo están valorando. Y ese statu quo que dices es, hombre, es un partido político el que ha tomado esta decisión y estos señores han firmado esa moción de censura. A mí me parece, si tú tienes unos principios firmes y estás de acuerdo, como dices, con el statu quo que tenían marcado, con ese acuerdo de gobierno en la región de Murcia, hombre, ese momento para batallar, para sacar los principios, para sacar los valores políticos, la vocación del servicio público y todo lo que puedan tener estos diputados que ahora no apoyan la moción, es antes de firmar. Porque aquí todos somos sí, sí, mayor sí, Aquí digo. todos sabemos lo que firmamos o dejamos de firmar. Yo he firmado muchísimas iniciativas en mi vida, he firmado muchos acuerdos además con ciudadanos, por ejemplo, y sabía perfectamente lo que firmo. Y tener palabra en política es fundamental, lo que no puedes firmar una cosa hoy y el día de mañana decir la contraria, porque es fundamental para que funcione también nuestro sistema. Entonces, a mí me preocupa que la sociedad española, a día de hoy, en el debate político, no esté este tipo de cambio de postura de una persona que no se les penalice por su acción ética y moralmente de lo que están haciendo cuando... No tiene explicación que firmes una moción y luego cambies de discurso. Que yo puedo entender la postura del Partido Popular y decir, hombre, conviene mantener los gobiernos de centro derecha por el beneficio de España porque la estrategia de Pedro Sánchez es nociva para el país y entregar, por ejemplo, a la región de Murcia puede ir en esa línea. Lo puedo entender perfectamente. Lo que no entiendo es que no haya... Uh, penalización por parte de la sociedad para unas personas que a mí han demostrado que no tienen palabra, no tienen palabra ni compromiso con un partido y si mañana en el PP les va mal, pues se irán a Vox o se irán a otro lado. Entonces, ¿qué clase de política estamos haci haciendo? Yo que me metí en política por dignificar la política, porque me gusta la política y creo que la política es necesaria para los españoles, ¿qué clase de imagen... ¿Creéis que estamos dando a la sociedad que está viendo lo que se está ocurriendo en Murcia, la Comunidad de Madrid, otra moción en, la, en Castilla y León, en vez de estar en los problemas que de verdad preocupa a la gente? La sanidad, el trabajo, todo. Entonces al final. A los que nos gusta la política, pues nos cuesta. Nos cuesta seguirlo, nos cuesta defenderlo, nos cuesta decirle a la gente en la calle, por favor, preocúpate por la política porque la política es importante. Dicen la gente, hombre, pues no parece tan importante cuando mira al vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, a lo que se dedica, ¿no? En vez de estar intentando salvar a los ancianos y mejorar la residencia de ancianos, ha estado toda la pandemia haciendo propaganda. Sí, sí estoy contigo, pero ¿cuál ha sido el acto? Que ha desembocado todo este terremoto político, que ha de finalizado incluso en incluso, que Pablo Iglesias termine de vicepresidente de gobierno porque se aburre y prefiere campañas electorales. ¿Cuál ha sido el acto? ¿Cuál ha sido la pequeña ficha de dominó que ha desencadenado todo eso? Pero una es legítima, de censura? O no es legítima sí, esa ficha sí, de dominó. Sí, sí, sí. O sea, presentarnos a Termino, termino, termino. Sin legítima es, claro, evidentemente. Es Ilegal, es. evidentemente. Yo no te estoy diciendo eso. Pero ¿cuál ha sido la, la, la ficha? Que ha desencadenado todo este terremoto político. Al final, que un partido que decía que venía a regenerar la política española ha pactado con el secretario general de un partido con el cual está imputado para desalojar a su propio gobierno. Es decir, estarás conmigo que éticamente es bastante reprobable Pero, bueno. presentar una moción de censura contra un gobierno al que tú perteneces Pero... salte del gobierno ten la dignidad ten la dignidad de salirte del gobierno y luego presentar la moción de censura bueno, yo creo que en ese gobierno han llegado a un acuerdo estaban los dos partidos y todos habíamos oído ya el escándalo de Murcia cuando el consejero de sanidad se vacunó a él y se vacunó a su mujer es decir ahí la portavoz del gobierno salió a los medios de comunicación prácticamente pidiendo la dimisión del consejero que tardó en dimitir porque y escuchamos dividió. todos la rueda de prensa por la mañana y parecía que aquí no había pasado nada, que pedía disculpas y se acabó todo y sin embargo, tuvo que dimitir por la tarde porque por más presiones. Es decir, el gobierno de Murcia tampoco es que esté dando ejemplo, pero como yo decía anteriormente, aquí el problema, no me puedo creer que haya una moción de censura de ciudadanos sin que Inés Arrimadas y Pablo Casado hayan tenido comunicación diciendo, oye, en Murcia hay un problema. Si el fallo de nuestra política es la falta de comunicación entre los líderes políticos. Veíamos que Pedro Sánchez, en plena pandemia, 900 muertos al día, era incapaz de descolgar el teléfono para llamar al presidente del Gobierno. ¿Qué pasa? Que Pablo Casado y Inés Arrimadas teniendo varias comunidades autónomas gobernadas en coalición por Partido Popular y Ciudadanos, son incapaces de hablar de la situación de Murcia, yo supongo que llegaría a un, un callejón sin salida donde ni esas rimadas no le quedó otra solución que la moción de censura. Quiero pensar eso porque no estoy ni en la Ejecutiva de Ciudadanos y tampoco entiendo todos los motivos de dicha moción de censura, pero sí que quiero pensar en que hay personas responsables que piensan en la política. Y a mí, sinceramente, los cambios de gobierno cuando una comunidad autónoma lleva muchísimos años gobernada por un mismo partido me parecen bien. ¿Y por qué? Porque soy el centro político y creo que... Abrir las ventanas, que entre aire fresco, que entre la luz del pero que sol. Decían es, los buenos, ciudadanos. es bueno, sí, es bueno, es bueno. Pero que lo decían los ciudadanos esos cambios políticos. Bueno, pero perdona. Los, los ciudadanos y que no se decían los despachos. Pero, pero, no los, pero en el despacho sí. se decidió el gobierno de Murcia cuando se decidió pactar sí. el Partido Popular y Ciudadanos. Porque, porque, ¿sí? porque decir, ciudadanos, porque ciudadanos se presentó diciendo no voy a pactar con el Pedro no, Sánchez. Que no podemos Entonces, aceptar... evidentemente el que sabía, el que votaba a Ciudadanos sabía. Que ciudadanos o gobernaban en solitario o pactarían con el Partido Popular. Pero, y luego es decir, le... El ciudadano, cuando Porque su embargo, voto decidió quién gobernaba eso, en cuando, cuando pasó sí. eso, los del Partido Popular llamaban pero veletas a los de ciudadanos ¿Esto es transfugismo o no es transfugismo? ¿Esto está mallazo como hablaban algunos medios de comunicación o no lo que ha sucedido en, en Murcia? El problema de intentar mm, denominarlo. De, 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 Tamayazo, llamarlo transfugismo, es que nos quedamos en la simpleza del marco. Claro. Y oye, al final intentas eh, intentas reducir un, un fenómeno político a algo tan simple como, vaya, tamayazo. Por lo tanto, les han comprado, les han comprado por 25.000 euros al año, que decía un periodista, y ya está, la, con eso con eso soluciona. No, evidentemente no. Que ha habido una situación política concreta, y es que el Partido Popular y Ciudadanos en junio del 2019 pactaron una cosa. Ciudadanos se presentó a las elecciones en Murcia, y de hecho sacó ese resultado, porque soy si Ciudadanos cogí y dice, no, yo voy a pactar con el PSOE en Murcia, probablemente su resultado hubiese sido muy diferente. Ciudadanos se presenta a las elecciones y dice, yo voy a pactar con el PP. Bueno, perdón, no voy a pactar con el PSOE, por lo tanto, obviamente, eh, conllevaba el pacto con el PP implícito. Cuando tú, 16 meses después, dices que no, que no, que con el PP no, y te vas con otro estando en el gobierno. Ahí se seducen dos cosas, se deducen dos cosas, que hay una cuestión personal de la señora Martínez Vidal que quería ser vicepresidenta y no lo ha sido. De hecho, Arrimadas levantaba el teléfono para Pablo Casado, a Pablo Casado precisamente para que cambiaran a Martínez Vidal de consejera de empleo, creo que recordar, a vicepresidenta y quitaran a la señora Franco. Como se negó, pues uno de los motivos. Uno, cuestiones personales, y dos, la ambición personal de Inés Arrimadas para intentar aparecer eh, ese partido bisagra. ¿Qué pasó con Inés Arrimadas? Que en vez de levantar el teléfono hacia Génova, lo levantó hacia Moncloa. Y el problema es que la veleta naranja... Es que quiero contestarte, pero también quiero contestar a la pregunta anterior. Es decir, ¿transfugismo o no transfugismo? Yo sé que el señor Casado tiene muchas ganas de dar imagen de regeneración democrática del Partido Popular... De intentar desligarse del pasado y sin embargo. De vender la calle la sede de la calle Génova. Sin embargo, todo este tipo de cosas de que hayan convencido a unos consejeros, a unas personas, además metiéndoles en el gobierno para que no sí, para prospere ver. la moción de censura claro. da mala imagen. Y yo claro. supongo que el gobierno, señor pues. Casado y su equipo estarán deseando pasar página. Estarán deseando pasar página porque. Este tipo de cosas, o sea, igual que hoy en la sesión de control, cuando el diputado del Partido Popular decía al señor Herrejón que se fuera al médico, ese tipo de cosas tiran por tierra toda no una tiene estrategia. No tiene tiran, que ver. Una cosa es una vergonzonería, como de la al médico, y otra cosa es una estrategia esto, política. Tiran por es que tierra no toda la estrategia de un partido que Pero quiere dar una imagen dar de regeneración democrática, porque es en lo que está trabajando el señor Casado, en desligarse de las cosas. Y la sociedad estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, no acaban de entender estos cambios de posición de una persona que firma una moción un día y al día siguiente está votando otra cosa porque la han nombrado consejero de un gobierno. ...que Al final es la conclusión en la que nos quedamos. Y en esas rimadas tendría diferentes estrategias sobre la mesa. Podría intentar buscar eh, un, una coalición amistosa con el Partido Popular para hacer frente al sanchismo, para hacer frente a esta persona que no le importa contar con los votos de Bildu y, y además gestiona pésimamente el país. O podría intentar desmarcarse para hacer un partido de centro. No creo que sea algo personal. Creo que es convicción pura y dura de que España necesita un partido de centro. La pregunta es, en este momento ahora es el momento ideal para eh, reforzar el centro político o ahora mismo el problema de España es el tener la coalición de PSOE y Unidas Podemos al frente del gobierno, además cuando va a llegar una lluvia de dinero de Europa. Entonces, quizás ahí en salir Rimadas fue la que tuvo que tomar la decisión. Podrás estar o no estar de acuerdo con su decisión, pero creo que ahora mismo, el hablar del Partido Popular, podríamos hablar de diferentes formas, de lo que ha pasado en Murcia, de lo que ha pasado en Madrid. Y creo que para imagen del Partido Popular, lo de Murcia no es bueno, y lo de Madrid, pues sinceramente hay puntos positivos, como mencionaba anteriormente, como neutralizar a Vox. Hablando de Madrid, hablando de Madrid, pues estamos hablando mucho de Murcia y esto os cambia a Madrid. ¿Había motivos, os he preguntado antes si había motivos para la moción de censura de Murcia? ¿Hay motivos para que Ayuso reaccionara? tan rápido y convocar a elecciones dejando estupefacto a Ignacio Aguado. Bueno, yo creo que esa, había riesgo de una moción aquí. Esa respuesta la han, la han contestado tanto Sergio Bravete como la otra diputada que han dimitido de sus cargos y han dejado abandonado a Ciudadanos, donde han reconocido que desde el grupo desde el grupo Ciudadanos de la Asamblea de Madrid les presionaron sí, para que eso una fue después de, la de que se acordara. La, sí, la convocatoria también, de elección. Y, y también, ¿no? Antes, precisamente, es decir, estaba también, tan mal también el precisamente gobierno en, para convocar esta en, en, en esa situación, en ese itinerario entre las 9 de la mañana que presentan la moción de censura en Murcia y las 12 de la mañana que es el Consejo, a salir una nota de prensa que también lo ha destacado Sergio Borrezo en distintas eh, entrevistas, donde dice que Ignacio Aguado le, di, le dice a. a Ay, la amenaza, incluso, ¿no? Sí, es una, una amenaza velada, ¿no? De, bueno, que, tenga, ya, que sepáis lo que puede pasar, ¿no? Para que tengáis en cuenta a vuestros socios. Entonces, evidentemente cuando se oyen ruidos, porque desde la pandemia venimos oyendo ruidos de moción de censura, calentados sí, evidentemente por Gabilondo no. y por el señor Herrejón, pero que Ignacio Aguado se ha dejado de escuchar, incluso ha, ha habido a veces donde le han planteado moción de censura y que ha tardado 24-48 horas en contestar de que eso con él no iba. ¿no? Cuando llevamos 9-10 meses con esta situación de ruidos sables, pues yo entiendo perfectamente que antes de esta situación... Antes de que el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid se decida en los despachos, ¿qué lo decían los ciudadanos de nuevo? Es que es algo tan sencillo. Por qué no les no Pero no, no quieren no, que lo que eh, <laughs> es que Podrían siempre... convocar elecciones, ¿no? No, no estamos... porque la moción de censura bloquea. Después, el después, digo después, sí, 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 por poder. Está claro, está claro. A ver, es que es claro. tenemos que aceptar. Si hay unas elecciones, si hay unos diputados y luego se si los despachos y se forma un gobierno. A que ahora mismo en los despachos si hubiera un gobierno que no está trabajando bien de la mano, que no confía en unos en el otro, se pudiera cambiar esas mayorías. Esto es un fraude. Pero a mí no me parece, a mí no me parece tanto un fraude, porque además me hace mucha gracia, porque desde el Partido Popular siempre se criticaba la veleta de Ciudadanos, incluso cuando Ciudadanos decía que no iba a pactar con el PSOE, el Partido Popular decía no os fiéis porque al final van a pactar con el PSOE. A mí me parece necesario que el partido, eh, que haya un partido de centro capaz de dialogar en ambos lados. Y a mí la estrategia de Ayuso, que todo el mundo aplaude, lo único que me parece preocupante es la situación en la que estamos ahora mismo en plena pandemia, es decir, ahora mismo no tener una serie de consejeros, no tener una serie de personas al frente de la comunidad, aunque haya de, las delegaciones las haya repartido entre su propio gobierno, es decir, falta personas para capitanear la pandemia durante los próximos dos meses. Estratégicamente le puede salir bien y parece ser que según dan todas las encuestas a la señora Ayuso le va a salir bien. ¿Que ciudadanos desaparezca o no desaparezca de la Asamblea de Madrid? Prácticamente es el debate de los próximos días. Es ahora mismo la duda que tiene gran parte de los madrileños. Tener una opción capaz de buscar equilibrios en una época de crispación pura y dura del electorado me parece bueno. Que el Partido Popular necesita moderarse para no acabar esclavo de Vox me parece fundamental. Que la estrategia de Pablo Casado iba bien cuando la moción de censura de Vox en el Congreso de los Diputados, en ese discurso moderado... Perfecto. El problema de Pablo Casado ha sido las elecciones en, Catalu en Cataluña, que ha tenido una serie de repercusiones a nivel interno que al final no le permiten seguir trazando su propia estrategia moderada, porque creo que iba a la línea correcta. Es decir, el señor Casado acertó en un brillante discurso la moción de censura de Vox y tenía que llevar ahí el partido. Con un mal resultado en Cataluña, que por cierto el PP siempre ha tenido mal resultado en los uh -huh. últimos años en Cataluña, uh -huh. no le tiene por qué obligar a cambiar de estrategia. Depender única y exclusivamente de Vox el día de mañana para gobernar la Comunidad de Madrid le va a impedir al señor Casado tener una estrategia de moderación a nivel nacional. Y eso es lo que está empujando a este Partido Socialista con todo esto, porque al final el Partido Socialista también ha estado metiendo ruido, digamos, entropía en toda esta situación para conseguir arrinconar al PP con Vox. Y eso es malo, eso es malo, porque al final esa estrategia de moderación del señor Casados se va a tener que ir por, por las aguas, o sea, no va a poder mantenerla porque va a tener un partido al lado medianamente fuerte, que es Vox, y va a desaparecer de la jugada o de la ecuación Ciudadanos. Yo solo diría una cosa más: que a la señora Rimadas y al señor Casados relajen la discusión esta de parejas, porque en el calentamiento y en la euforia de la moción de censura, yo estaba muy preocupado por el día. Que se anunció las elecciones, la moción de censura en Murcia, porque dice: parece un calentamiento de una discusión de pareja donde al final se tiran los trastos y dice, el día de mañana no hay nadie que sea capaz de reconciliarlos. Y sin embargo, tienen que entenderse, porque si Ciudadanos quiere ser de centro, tiene que entenderse. Y ahí, por ejemplo, tiene un mal papel Aguado, porque Aguado no ha llevado bien la relación con la señora Ayuso, y la señora Ayuso va a seguir, va a continuar y parece ser que va a ganar de calle las próximas elecciones. Por eso, que Ciudadanos quiere dar un mensaje de centro, mantener al candidato que ya sabemos no puede pactar con el Partido Popular. Ese mensaje de centro cojea, porque al final teme el electorado que Ciudadanos pueda apoyar un gobierno que esté Pablo Iglesias con más Madrid. Entonces, eh, Ciudadanos ahí tiene que replantearse mucho la figura de quién va a ser ese candidato en esas elecciones madrileñas. Pero esa carta que han jugado, si de verdad quieren ser de centro, pues tendrán que cambiar a esta figura para poder dar esa imagen. Y en esas rimadas el señor Casado deberían ya quedar para tomar un café, relajar tensiones y decir, señores, nos queda mucha legislatura de la mano en Andalucía, en Castilla y León. En otras comunidades para poder reconducir la situación. Lo que no podemos es que ahora mismo, vamos, creo que sería un grave error, por ejemplo, por parte de Ciudadanos, hacer esta campaña como si la señora Ayuso estuviera mal de la cabeza es, o es hacer una yendo. campaña de desprestigio directo a, a la señora con la que se está gobernando hasta antes de ayer. Miguel, Miguel ¿crees, ¿crees sí. que tan, tampoco es bueno el candidato Aguado en estas elecciones? Hombre, yo creo que evidentemente no. De todas formas, creo que aunque pongan a Edmundo Val, a Ángel Garrido o a quien sea, yo creo que Ciudadanos está enfocado a la desaparición de la Asamblea de Madrid. Al final las encuestas que están dando, ninguna le está dando más de un 4%, la Asamblea de Madrid se necesita un 5%. Por lo tanto, eh, entiendo yo que la, sea el candidato que sea, la desaparición de Ciudadanos está garantizada en la Asamblea de Madrid. Que de aquí a dos años, cuando sean las municipales y autonómicas en el resto de, de, de España, incluso también en Madrid? Madrid de nuevo, puedan volver a aparecer y tener una representación pues, como tuvo Peideo, como tuvo Ciudadanos la primera legislatura, pues no, no te lo niego, pero que en la Asamblea a partir post 4 de mayo es bastante probable que vaya a desaparecer. Pero sí que quería hacer un comentario en relación con lo que comentaba Cristiano que, por un lado, antes, hace 10-15 minutos, comentaba y alababa la estrategia de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de haber podido controlar el crecimiento de Vox y haber dicho que Vox en Madrid no ha crecido gracias a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, pero a la vez criticaba la idea de Isabel Díaz Ayuso de haberse escorado más a la derecha. Una cosa es consecuencia de la otra, es decir, gracias a que Ayuso a lo mejor no se ha marcado un perfil tan centrista, sino más escorado a la derecha. Ha podido controlar ese voto de Vox. Y va a haber mucho votante de Vox que se decante por Isabel Díaz Ayuso, precisamente por ese lenguaje que hoy muchas veces lo, se llama más a la derecha, o políticamente incorrecto, o de la batalla de las ideas, como claro, cualquier persona, ¿no? o que sin sea. complejos, como lo quiera de, denominar cualquier persona. ¿no? Pero lo que no se puede decir es una cosa y la contraria. No se puede decir que Pablo Casado no debe cambiar eh, en su, estra su estrategia, pero a la vez decir que gracias a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso se ha controlado a Vox. Es decir, son dos cuestiones completamente diferentes. Yo creo que el Partido Popular está donde tiene que estar, que es ahora mismo Ciudadanos se va a ver que va a desaparecer, por lo tanto el centro y el centro derecha lo tiene que ocupar el Partido Popular, que ha sido su espacio natural toda la vida, desde que Aznar lo dijo, desde que Aznar dijo que el Partido Popular era un centro reformista liberal. Y Manero Rajoy lo expuso y ahora lo continúa Pablo Cresantos. Yo creo que tiene que ser ese eh, su espacio. Que posteriormente, en futuros gobiernos, podamos pactar con Vox, pues, uy, pues, 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 pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Otra cosa es habrá que habrá que ver el programa, y habrá que ver sobre qué se pacta. Evidentemente habrá cuestiones con las que el Partido Popular no esté de acuerdo, como por ejemplo el, la, el Estado de las Autonomías. El Partido Popular es un partido que defiende el Estado de las Autonomías, Vox no. Pues oye, habrá que pactar sobre esas cuestiones, ¿no? Habrá que ver lo que decía Julián Guita, ¿no? Pero precisamente en la otra versión, ¿no? no. Programa, programa y programa. <laughs> y habrá que ver precisamente cuáles son los puntos de encuentro. ¿Que hay puntos de encuentro? Es obvio que entre el Partido Popular y Ciudadanos hay puntos de encuentro. Perdón, y Vox hay puntos de encuentro. Y también es obvio que entre el Partido Popular y Ciudadanos y Vox hay puntos de desencuentro. Pues miremos los puntos de encuentro más allá del 4 de mayo. Ya, pero voy a matizar un poco porque parece... Igual no se entendió bien, porque además no dije que Isabel Díaz Ayuso se escorara a la derecha. Lo único que dije es que hizo que Rocío Monasterio no prosperara y se estancara en votos según lo que dicen las encuestas. Además, esa labor de controlar a Vox habría que achacarla a los dos, a los dos can Formado coalición de gobierno, es decir, tanto ciudadanos como el Partido Popular han conseguido tener a Vox controlado en la Comunidad de Madrid. La figura más representativa del gobierno es Isabel Díaz Ayuso y creo que ese discurso eh, rompedor que hace Isabel Díaz Ayuso sí que, eh, digamos, eh, alegra, congenia o empatiza con los votantes de Vox. Estamos de acuerdo que ese discurso le puede dar rédito electoral, pero. A mí la figura de ese partido no es lo mismo tenerlo neutralizado cuando es oposición, cuando tiene 12 escaños, cuando tiene una presencia menos relevante que cuando lo metes dentro de tu gobierno y empiezas a hacer políticas de igualdad o de educación, tal, fijándote en lo que dice Vox. Entonces, ahí es donde creo que el Partido Popular tendrá un problema el día de mañana y la estrategia del señor Casado de moderación tendrá un problema el día de mañana. Porque cuando le echen en cara al señor Casado en el Congreso de los Diputados las cosas que hace Vox en la Comunidad de Madrid, hasta el día de hoy podría decir: No, es que Vox no está en el gobierno, apoya los presupuestos, ha dado el gobierno en la investidura. Pero no, en el momento no que Vox esté. Todavía no ha habido presupuestos. No, pero. Claro, no. En el momento Por que Vox esté. Bob, en culpa gobierno, Bob, en, el gobierno, en el gobierno, Casado no va a poder hacer Pero, estás, estás, pero ¿Estás? Estás. estás garantizando que Vox vaya claro. a al gobierno. Tú no. lo estás augurando, claro. yo no sé es, qué opinas. si si, 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 si Ayuso, Ayuso saca un 55-60 diputados y Vox solo relevante 8-9 diputados, es muy complicado que Vox pueda exigir entrar en el gobierno. Es muy complicado, ¿eh? Ahora Vox está diciendo que quiere entrar en el gobierno. Entonces, ninguna encuesta da mayoría absoluta de 60.000 diputados. A la señora en 2019, en mayo del 2019, bueno, en junio del 2019, Pascal dijo que iba a entrar en los gobiernos de Castilla y León, de Murcia, de Madrid. Y evidentemente se le dijo que no. Y del, ayuntamiento, no. O sea, y del ayuntamiento, y evidentemente sí. se le dijo que no. Es más, en Madrid salió una nota de prensa, no sé de dónde salió, que se le daban tres distritos. Sí, 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 sí. Y sí, no pasó, salió, es decir, y salió, no pasó. Entonces, yo creo que. Pues, Vox creo, puede decir lo que quiera ahora mismo. Evidentemente está en campaña electoral. Que que pero después del 4 de mayo. Tendrás que reconocer también ahí que fue fundamental el papel de Ciudadanos en ese momento para que Vox no llegara a ningún gobierno, porque Ciudadanos sí tenía muy clara una línea roja con el populismo de derecha, con la extrema derecha de Vox. Entonces, eso en su día fue fundamental para que no triunfara esas intenciones de Vox. No vayamos a achacar que todo fue decisión del Partido Popular. Creo que ahí Ciudadanos sí que hizo un beneficio para no, que Vox no consiguiera sus objetivos, des... ni en la Alcaldía de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera en el gobierno de la puerta del sol. Desconozco de quién fue eh, de quién fue. Probablemente fue que ¿Cuál ¿Recuerdas sí, 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 sí. línea roja con Vox, o no te sí, 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 eso está, eso está claro. Pero probablemente también fue mucho recogida de cable de Vox. Es decir, que, que, que pretendió determinadas concejalías, de determinados distritos o determinadas consejerías, vio que no alcanzaba y a lo mejor recogió cable desconozco ya te digo quién fue, es probable que fue fuese cosa de ciudadanos. Creo que el señor Casado le penalizó unas declaraciones donde dijo que no le importaría tener un gobierno con ministro de Vox. Creo que la la hay mucha gente en España que no está dispuesto a tragar con este cambio de, con este discurso de Vox, con todo lo que hemos luchado por está la igualdad. Para poder tener un vicepresidente Dios... de Podemos y lo hemos tenido. gracias, Miguel porque <laughs> me ha dado pie para hablar de Pablo Iglesias de esta de esta entrada fulgurante del secretario general del, de Podemos en la política madrileña. Vuelve como cabeza de lista, sin primarias, parece ser o con unas primarias la de aquella mañana. manera, en eh, como ningún partido, porque el PSOE también tenía primarias y nada, incluso Vox tuvo en su día primarias y creo que las ha retirado al final, todos como el PP sin primarias. Sí, sí, vuelve al tal origen. Bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Bueno, que me voy del tema. Pablo Iglesias, ¿qué opináis de la llegada de Pablo Iglesias y de la repercusión que ha tenido tanto en su partido como en el gobierno? Miguel. Bueno, yo creo que me remito a las declaraciones de Teresa Rodríguez, que me han parecido las mejores en cuanto a, ah, a bueno, lo que sí, es Pablo Iglesias. Sí, ¿no? Que le ha definido una persona inmadura, que se aburre en los despachos y que él lo que necesita es campaña electoral. Pablo Iglesias es una persona que le gustaría vivir en campaña electoral permanente. Pues Entonces, hemos tenido varias, en la, lo ha pasado bomba, porque en los sí, últimos sí, años sí, en es España persona, hemos tenido muchísimas. es una persona que, que le gusta, al final es la batalla, la famosa batalla de las ideas, la, la idea, batalla sí. cultural, ¿no? que le gusta sí. también, le gusta mucho a Isabel Azayus, con... a mí me gusta mucho, ¿no? El, y eso se da con... mucho en campañas electorales. Y yo creo que a Pablo Iglesias socialismo, le gusta Exacto. Ex <laughs> Le gusta especialmente el relato político que va a existir en los próximos 45 días. ¿no? El, el socialismo libertad, ¿no? el contraponer modelos. El contraponer modelos entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el contraponer modelos entre, entre el gobierno del Partido Socialista pero, y Podemos. Claro, pero porque Pablo Iglesias está muy a gusto en el debate de la crispación. O sea, a ver, tú le llamas crispación, yo le amo debate, debate las ideas. Bueno, yo creo que al final estáis forzando a la sociedad a. Te tienes que posicionar o eres de derechas y tienes que prácticamente irte a la extrema derecha, porque antes cuando te hablaba de Vox lo comparaste con el gobierno de la nación, con el populismo de Pablo Iglesias y de Podemos. Entonces, o eres. De izquierdas, y si no es de izquierda ya eres facha, porque aquí cualquiera que se meta con lo que hace sí. el gobierno de coalición de Unidas Podemos y partidos Social somos eres fachas fascista, todos los sí. que se meten con ellos. Es decir, a mí me parece interesante, además lo ha sabido capitalizar muy bien Isabel Díaz Ayuso, que Pablo Iglesias se haya quitado del gobierno. Y a mí me parece muy bien que los madrileños el día de mañana le, le, mandemos, una, de hecho, a le, le mandemos a su casa. ¿No? Yo creo que aquí hay una oportunidad solo importante de votarla. Hay una oportunidad importante de dar un más resultado a Unidas Podemos en las urnas, y me parece perfecto que más. Madrid no haya caído en la trampa del señor Iglesias. Es más, si hay un partido que preferiría que no llegase a ese 5% el día de mañana, el 4 de mayo, en las elecciones madrileñas, es Unidas Podemos. Es verdad que la figura de Pablo Iglesias lo habrá reforzado. Pero me parece una estrategia difícil de comprender y fíjate que me gusta tanto profesional como personalmente analizar las estrategias, lo que ha hecho el señor Iglesias al salir de la vicepresidencia de gobierno. Y de hecho la legislatura que en España yo auguraba que iba a durar bastante con este gesto del señor Iglesias, no sé si el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos durará mucho. Y ya para colmo ya del cinismo y de todo, es que encima ha nombrado su asesora a dedo, ¿no? señalando sí, bueno. a Yolanda Díaz a la ministra de Trabajo. Y a de Y a su asesora, sí, sin, sin primaria, no, porque sí, va a ser sí. una gran presidenta para España, pero qué desfachatez, bueno, qué desfachatez la los de su eh, ¿Creéis que la presencia de Yolanda Díaz pues, centra más... Al, al gobierno de coalición, hay sí. menos crispación, como decía, sí. eh, como yo, apuntabas antes. Yo sí lo creo, que es una persona del perfil marcado comunista, pero es una persona que es capaz de llegar a diálogos, ha visto pues con ya los ha empresarios. Unida, cree, sí, Unida. sí, 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 pero es una persona que, eso, que puede alcanzar diálogos con empresarios y con sindicatos, es una persona que se la, se la ve dialogante, que se la ve con capacidad para poder hablar con todas las fuerzas políticas y sobre todo yo creo que no está... En la continua tensión en su propio gobierno. Mm. Al final, Pablo Iglesias lo que se lo que se extrapolaba era la continua tensión con Pedro Sánchez, la continua tensión con Carmen Calvo, la continua tensión con Ada Calviño, al final con cualquier persona que se le pusiera adelante. ¿no? Él tenía unos objetivos y sigue teniendo unos objetivos y le daba absolutamente igual filtrar a la prensa, pues como se había llegado a ver determinadas cuestiones eh, del gobierno de coalición en la pandemia que han sido bastante lamentables y que, bueno, determinados ministros, como el ministro de Seguridad Social, con. Con Alcina dejó entrever que había filtrado por parte de Pablo Iglesias se había filtrado un documento que no se debería haber salido a la prensa. No o sea, a... Entiendo que para ti pues, no, el gobierno no de ni. España va a ir mejor ahora, es decir, y, Hombre, entonces es que la Es, fácil, la es no fácil va a ser que vaya más mejor. corta, no va a ser más corta. Yo, sino no, lo, que, yo no creo no, que vaya a durar. Al final pues, pues, posiblemente lo que pueda, pueda, ocurrir. Una semana puede cambiar todo, Cristiano. Yo creo la verdad es que Sánchez ahí ha tenido por ejemplo un gesto importante a poner a Nadia Calviño por encima. De, vamos a otorgarle la vicepresidencia segunda y ponerla por encima de Yolanda Díaz. Creo que Europa está poniendo el foco en España y la presencia de los populistas de izquierda, la presencia de los comunistas dentro del Consejo de Ministros para la Unión Europea era preocupante. No sé hasta qué punto esa preocupación de la Unión Europea ha influido en este gesto, este movimiento del señor Iglesias, porque este tipo de personas manejando los fondos de la Unión. Eh, son preocupantes para todos los países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, a la, comunidad, a la Unión Europea. Entonces, yo, la táctica o el gesto que ha hecho el señor Iglesias, no sé si es para intentar salvar los muebles de alguna manera, pero me cuesta creer que tengamos toda la información a día de hoy sobre la mesa para analizar esa salida del Gobierno. Posiblemente lo sabremos el día de mañana, pero no me puedo creer ese discurso de hay que dar la batalla por Madrid, que por cierto no me gusta prácticamente nada porque parece un discurso de enfrentamiento, un discurso bélico, claramente, entre izquierda y derecha, pero parece que el Partido Popular también les ha comprado ese sí, mensaje, ¿no? porque es... batalla de ideas es que acaba de decir Miguel, es de ideas. Bueno, yo es que prefiero que haya moderación y haya más debate político, pues, por ejemplo, sobre qué vamos a hacer con la sociedad pública, con la educación... Claro, porque se tiene el que hablar de ese... también de proyectos concretos, claro, es que no solo de izquierdas, batalla, comunismo... Claro, la batalla de las ideas también pues, es, es batalla política. Y sí, 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 yo creo que una persona pero, que lo empezó por... a representar muy bien y concretamente en esta región era Esperanza Aguirre. Al final Esperanza Aguirre dio la batalla de las ideas de cuestiones muy, muy concretas. Eh, yo recuerdo, vamos, era muy joven, pero yo recuerdo cuando se empezó con la elección de centro educativo, que era algo que los sindicatos se opusieron muchísimo, con la elección de médico, de enfermera, de especialista, que eran los sindicatos que se opusieron muchísimo, cuando comenzó con determinadas, con el impuesto de sucesiones, fue la primera prácticamente suprimirlo, el impuesto de patrimonio, a reducir los tramos del IRPF. Es decir, determinadas cuestiones que hace 10, 15 años que empezó Esperanza Aguirre eran eh, la gente se llevaba las manos a la cabeza pues gracias a esa batalla cultural a esa batalla de las ideas hoy son cuestiones que es que cualquier madrileño sea izquierdas o de derechas pues quiere elegir su centro educativo o su médico de cabecera no pero un, una última cuestión respecto volviendo al tema de, de Pablo Iglesias eh, otra otra Consecuencia directa es que al final Podemos prácticamente se ha quedado solo con Yolanda Díaz en el Gobierno. Si pensamos los ministerios que tienen, se han quedado con el Ministerio de Igualdad, que es prácticamente vacío de competencias. Ministerio de Consumo, que más allá de casas de apuestas y el IVA de los chuches, es prácticamente vacío de competencias. Y el, el Ministerio de Asuntos Sociales, que o sea, perdón, de Derechos Sociales, que la mayoría de las competencias las tiene el Ministerio de Seguridad Social. Entonces son tres ministerios que, bueno, que están ahí, Alberto Garzón, Ione Belarra y la señora Montero, pero que prácticamente quien tiene el peso y quien va a liderar un poco la coalición de Podemos, la única, es Yolanda Díaz. Sí, pero bueno, también cuando estaba el señor Iglesias, pues era prácticamente lo mismo, lo <laughs> único que sabía hacer ruido, y Yolanda Díaz... Eso era la cosa. <laughs> Yolanda Díaz, tú no te preocupes, que yo creo que si tiene la sangre de Unidas Podemos, al final acabará... Haciendo ruido. Yo no sé cuándo van a romper el matrimonio Partido Socialista Unidas Podemos. Lo que sí tengo claro es que van a romper en algún momento y de mala manera. Lo malo es lo que suframos los españoles de por medio. A mí lo que me preocupa es que en toda esta pandemia no haya un plan económico, no haya un plan sanitario, no tengamos protocolos únicos en las diferentes comunidades autónomas. Hay un montón de cosas que funcionan mal por culpa de que Unidas Podemos está en cierto modo contagiando la opinión del resto del Consejo de Ministros y no están remando en la dirección correcta. Entonces. Más tarde o más temprano Podemos seguirá en su línea populista, esté quien esté. Pero es bueno que el señor Iglesias esté fuera de la ecuación. A mí me parece positivo para, para el resto de España. No sé si es mérito de, de Ayuso, pero la decisión... El señor Iglesias de salida del gobierno es buena para todos nosotros. No. Eso no ¿Creéis que ha apuntado hoy el, el alcalde eh, que Iglesias no va a recoger ni el acto en la Asamblea de Madrid? ¿Le veis en el Parlamento Regional ah, sí. haciendo política activa? Yo tengo claro eso. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, vamos, lo vimos con el rejón que duró poco en la Asamblea de sí, Madrid después de focarme. presentarse. Y, de hecho, otro error de Pablo Iglesias ha sido que poner a Mónica García, creo que se llama, en la diana, porque ahora todos los medios la están entrevistando gracias a él y hace dos días apenas no, no. Era conocida la en la sí. comunidad la de Madrid. Sí. Al final, yo que creo sí. que las expectativas de votos de Más Madrid han subido gracias a Paul Iglesias. El problema es que, si no tengo eh, malentendido, es incompatible ser diputado autonómico con ser diputado nacional. Por lo tanto, si no recoge sí, el acta. Porque no es incompatible ser senador. Pero... Exacto. Si no recoge el acta, se queda sin diputado nacional porque habrá tenido que renunciar y se queda sin diputado autonómico. De ¿no momento, no el al alcalde de Madrid le ha pedido renuncie usted al acta de, en el Congreso, pero creo que no lo ha hecho está en su derecho hasta que tenga que elegir ¿no? entre las dos actas. Sí, tendrá que elegir, el... sí. La sí la... También una cuestión que es lo que está denunciando el PP es de decir, oye, estás haciendo campaña electoral desde la vicepresidencia del Gobierno. También lo lógico sería que dimitieras de vicepresidente del Gobierno. Ah, pues eso... Ahí no pero sí. No entiendo okay. muy bien porque el Partido Popular puso un tweet sobre ese tema y luego lo borró. No entendí muy bien por qué. Pero eso salía, habían debates en medios de comunicación de por qué lo había borrado. Pero estoy seguro que Pablo Iglesias no va a quedarse en la Asamblea de Madrid si no forma parte ni siquiera de un gobierno de la comunidad Ajá, de Madrid, es, es decir, claro, historia, si no, no sí. tiene una suma, es otra cosa, si no tiene claro, una suma el... que le permita, yo Pero creo que aunque tenga suma al final primero de la izquierda va a ser seguro el PSOE, segundo casi seguro va a ser más Madrid, por lo tanto una vicepresidencia se la quedaría más Madrid, una la vicepresidencia, si Pablo Iglesias llega a ser algo será el consejero de lo no sé qué. Es decir, al final un... Ya, ya está Pablo Iglesias dando en eh, tercer lugar. lugar de, <laughs> dentro de, claro, de los sí, partidos seguro. de izquierda. Sí, sí, es bastante ¿Tu apuesta. Y ¿no? con esto cerramos. Más, yo no? creo que Unidas Podemos es el último de los partidos de izquierda. Uh -huh. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Cristiano Brown, expresidente de UPyD placer, por estar con nosotros en este agitado e interesante debate. Y también a Miguel Martínez Truchaut, abogado y analista político. Muchísimas gracias muchísimas por gracias volver a, ti, a Canal 33 y a ver si nos podemos ver antes de las elecciones o, o para analizar el resultado, porque va a estar muy, muy divertido, como decía en un tuit aquí la amiga Monasterio. Pues muchísimas eh, gracias. Tenemos unos minutos pocos de publicidad y entrevistamos a la vuelta al alcalde de Sotorreal, al socialista Juan Lobato. Hablará con nosotros de ese temor a las aglomeraciones en el puente que se nos avecina, el de San José en Semana Santa, de los mmm, turistas de la capital hacia la sierra y demás asuntos del municipio. En unos minutos aquí en Cambio Madrid de Canal 33. <music> Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Anima a tus defensas. Con Inmunoplus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con Inmunoplus de laboratorios. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Señorío de Pacino. Vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6 grados y medio de alcohol. Puro sabor a naranja dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso, para una clientela que sabe apreciar lo bueno. Señorío de Pacino, creado para deleitar. Te presentamos el programa de la televisión más loco o más cuerdo. Se Buscan Locos por la Cordura. Acércate cada semana al magazine de José Macías y Amadeo Álvarez, dos locos muy cuerdos. Se Buscan Locos por la Cordura. Los jueves a las 21 horas y repetición, los fines de semana. Se Buscan Locos aquí. En Canal 33. Se buscan locos por la cordura. Panada de mantequilla, eh, os esperamos aquí eh, en El Obrador Las Gorgonas, en El Ensanche de Valleca. Completito, como siempre, el Cambia Madrid de hoy. Hemos estado con Sergio Brabezo, exdiputado de la Asamblea, asuntos regionales. Luego hemos hablado de asuntos nacionales y de toda la repercusión de las mociones de censura, de la convocatoria de elecciones en Madrid, del futuro de Ciudadanos, de Podemos. Y, por supuesto, también vamos a abordar. El punto de vista municipal que tanto nos gusta en Canal 33, porque siempre decimos que Madrid no solo es su capital, sino sus 178 municipios restantes. Y uno de ellos es eh, Soto del Real, que está a unos 25 minutos en coche de Madrid, empezando la sierra, un municipio y ahora me corrige el alcalde si me equivoco de casi. 9.000 habitantes. Eh, muy buenas noches, alcalde de Soto de Real, Juan Lobato, del Partido Socialista. ¿Qué tal estamos? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues 9.500 ya. 9.500. Lo que sí. crecéis en dos años, porque yo tenía el, el dato del INE de 2018. Bueno, en tres años, en tres años. Sí. Sí, sí, yo desde que soy alcalde, mil habitantes, de 8.400 a 9.500. Pues precisamente te quería preguntar eso. ¿Cómo está creciendo? Si habéis notado que, gracias o por culpa de la pandemia, muchos ciudadanos, debido al, al teletrabajo o también la tranquilidad en la que se vive, por ejemplo, en Soto del Real. Y municipios aledaños, ¿se han empadronado más eh, madrileños de la capital o de, en, en el municipio? Sí, bueno, nosotros tuvimos un crecimiento muy fuerte ya anterior a la pandemia, desde hace aproximadamente 3-4 años. Y lo que hemos notado este año es que se ha intensificado bastante y, sobre todo, eh, se está construyendo mucho y reformando mucha casa antigua. Tenemos un montón de licencias de obra cada mes. Pues de la típica familia que venía como segunda residencia, en verano, Navidad, etcétera. Y finalmente, eh, bueno, pues ya estaban a punto de tomar la decisión y esto les ha acelerado para hacerse ya la reforma en la casa y quedarse instalados. Y hay bastante perfil de este tipo, sí. Y esto está contribuyendo, eh, alcalde, a que se abran nuevos negocios. Fíjate que, que lo hemos hablado mucho aquí en Cambia Madrid, de los bares, de los restaurantes, conocíamos hace poco. Que el famoso Antanares de Avenida América, el Lardi que está en concurso de acreedores, se van cerrando, y no solo restaurantes y bares históricos, sino mucha tienda. Lo comprobamos sobre todo en el centro de la capital, en, en municipios como en Leganés. En cambio, en Soto del Real se están abriendo nuevos negocios, nuevos bares, nuevas tiendas, ¿no? Sí, totalmente, la verdad. En los últimos años, ¿eh? no, no solo en este último sí, año, sí, sí. pero sí que en los últimos años, y especialmente en este, se han abierto en soto panaderías, comercios, restaurantes, vinotecas, tiendas de bicis, Y ahora ves pues, un cambio sociológico importante que es que, por ejemplo, eh, antiguamente, hace 5, 7, 8 años, en eh, muchos comercios ni siquiera abrían entre semanas. Y ahora, vamos, esta mañana estaba la plaza eh, repleta, todas las mesas de todas las terrazas llenas de gente que son vecinos que aparte de que ahora vivan más, es que muchos de ellos teletrabajan y utilizan, claro. bueno, pues eh, los propios servicios municipales para para disfrutar, ¿no? es, es la clave de ser un municipio que está a 25 minutos de Madrid, como decías, pero en pleno Parque Nacional, ¿no? La calidad de vida que hay pues es, es muy alta. Y además con tanto comercio, con buenos servicios que tiene que tiene Soto del Real, pues la, los capitalinos que han estos nuevos que han ido allí, no solo al capital, estos nuevos que comentabas, eh, no echarán de menos casi nada, ¿no? Pueden hacer una vida hay, plena, hay, ¿no? Hay mucho converso, sí, hay mucho que quería vivir <laughs> en su barrio, tal, y ahora dicen, pues si nosotros tenemos teatro, ópera, cine de estreno, 4K con su round total, eh, y aparte de todo eso, pues multitud de actividades para jóvenes, para los niños, colegios de una calidad altísima, y viven en un parque nacional. Es que al final sales de casa y estás paseando por una cañada real. O por un eh, sitio espectacular, ¿no? En mitad de, de la sierra. Y esa calidad de vida unida a esos servicios, ya es un municipio en el que tenemos fibra óptica, gas ciudad, etcétera, pues bueno, pues ha hecho que mucha gente vea que tiene todas las facilidades de Madrid, pero además el vivir en un entorno como este, con lo que se implica para para la tranquilidad, el bienestar e incluso la salud. Lo estamos viendo en imágenes, la verdad es que, que es, eh, es precioso y, y envidiable ¿no? ese paraje. Y precisamente por esos parajes van muchos madrileños, volviendo otra vez a la capital y de municipios del sur, para entendernos, eh, superpoblados, densamente habitados, a relajarse y a respirar un poco de aire puro a esos municipios de la Sierra. Y esto genera problemas. Los alcaldes no solo, no solo Juan Lobato, sino también del Molar, Pedrezuera, Loleo, San Agustín de Guadalís, Guadís de la Sierra, Guadarrama, El Boalo, Cerceda Matalpino, Miraflores de la Sierra, eh, Manzana de Serreal eh, y el mismo Soto han pedido a la delegación del Gobierno un refuerzo eh, del número de agentes ante una av avalancha que prevéis para este fin de semana, ya mañana comienza el Ponte San José y para la Semana Santa. No sé si tienes datos eh, quizá que vayan por ese camino, por las reservas de casas rurales, hoteles, eh, reservas de, en restaurantes. ¿Cómo, cómo lo, lo ah, valoráis? ¿Cómo lo apreciáis este, esta avalancha? Sí, no, está completamente saturado. No ahora, desde hace un año prácticamente, desde que se bueno, abrió la posibilidad claro. de moverse estamos siendo destino prioritario de todos los madrileños. ¿no? Y más Pero cuando sí hoy ha empezado esperamos... el cierre, claro, es que hoy hay que recordar que ha empezado el cierre perimetral de la región, que ya no se pueden ir a Segovia, se tienen que quedar antes. Claro, exactamente. Esto hace que, que, que el turismo ahora sea todo un turismo inferior. ¿no? Yo creo que, fíjate, eh, eh, y, y yo que he sido parlamentario en la Asamblea, hemos echado mm. mucho de menos siempre el modelo de región, ¿no? C cómo establecer un modelo de región que permita generar equilibrios con estas circunstancias. Nosotros estamos encantados de ser eh, el paraíso al que vengan millones de madrileños a disfrutar de nuestro entorno, nuestra naturaleza, nuestra calidad de vida, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene que estar eh, ordenado y tener unos medios equilibrados al final. Somos municipios con muy pocos empadronados, en nuestro caso, un poco mayores, con 9.500, pero hay municipios con 5.000, 4.000 que tienen recursos muy escasos, municipios que tienen eh, cuatro policías locales, como Miraflores, por ejemplo, y que son absolutamente, somos incapaces de gestionar el volumen tan alto de población que, que se genera aquí los fines de semana con los recursos que tenemos. no? Por lo tanto, bueno, pues es fundamental. La verdad que hoy hemos tenido una noticia muy buena y es que el delegado de Gobierno... Nos ha contestado a todos los alcaldes y nos ha explicado el plan que se ha establecido tanto para este fin de semana como sí, para la Semana sí, Santa. Sí. Y la verdad 500, que estamos muy, muy contentos. 1.500 agentes eh, es, <laughs> repartidos por, por todas las zonas de Madrid y sobre todo por, por, por las fronteras. ¿no? Eh, estábamos hablando de nuevas, eh, nuevos negocios, nuevos vecinos. Están preparando un plan sostenible de urbanismo para, lo, decía, los próximos 25 o 30 años, que haga, pues, un modelo de, de ciudad. Antes hablaba de que no existe, un, no se ha querido eh, que exista un modelo de, de urbanismo, de, de ordenación del territorio, mejor dicho, en la Comunidad de Madrid. Pero usted sí que quiere eh, crearlo en, en, su, en su municipio, en Soto del Real. ¿En qué va a consistir este plan de urbanismo? Sí. Yo creo que es una de las tareas más importantes y también más difíciles que tenemos los políticos y es tener la capacidad de, de visión y de generar consensos que te permitan definir hacia dónde quieres ir, ¿no? qué modelo de, de región o qué modelo de municipio quieres para una vez que lo tienes claro, todos los pasos y decisiones que tienes que ir tomando día a día que estén enfocadas al, al mismo objetivo y con consensos amplios. ¿no? Yo creo que es la única forma de cambiar y de avanzar. Nosotros en Soto, la verdad que, que, que llevamos a cabo un proceso absolutamente participativo. Eh, hace dos años en el que se acabó bueno pues por diseñar esas líneas generales que una inmensa mayoría de vecinos quiere que no son otras que, que Soto siga siendo un municipio con tranquilidad medio ambiente y calidad de vida y eso ahora hay que plasmarlo concretamente en un plan de urbanismo que es aquel que define cada una de las zonas del municipio qué categoría tienen qué zonas van a ser protegidas qué zonas se van a desarrollar etcétera etcétera no y eso es un plan que con el consenso tan amplio que conseguimos eh, generar y que también tuvo un reflejo, todo hay que decirlo, en las últimas elecciones municipales, pues eh, gracias a ese consenso tan amplio eh, yo creo que vamos a ser capaces de aprobar un plan que defina esto y que para las próximas generaciones garantice ese modelo de, de municipio que tantos otorreleños queremos, queremos conservar y, y mantener. Hablaba antes de la revalidación de, de la alcaldía en este caso en 2019 con mayoría absoluta eh, alcalde, pero me llama mucha atención que a pesar de ello usted ha incluido a un concejal de, de otro partido en su gobierno. Como esto? Esto es rarísimo, ¿no? Eh, que ocurra en sí. ningún sitio. Sí. ¿Por qué? Y no es qué? al único que se le ha ofrecido. ¿eh? No es el único que se le he ofrecido, pero es el único que ha aceptado. Bueno, yo creo que la gente está ya bastante harta de los dogmatismos, de los frentismos y de los radicalismos, ¿no? Y, y más en municipios en los que intentamos tener una política de transparencia absoluta y de participación de verdad, creyéndonos el tema y haciéndolo en serio yo creo que es fundamental escuchar a todo el mundo. Y cuanta más mayoría absoluta tienes, eh, más hay que escuchar, más hay que estar atento y más hay que estar reconociendo que hay cosas que, que otros van a saber hacer mejor que tú, por muchos votos que tengas, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos intentado hacer. Y más en una situación de crisis y de complejidad como la actual, con una pandemia encima que supone, aparte del tema tan grave para la salud, para el desarrollo social y económico, también una complejidad administrativa enorme de todo lo que tenemos que estar gestionando, ¿no? Y hay que... que es verdad que es raro, pero bueno, pues con una mayoría, eh, por así decirlo, absoluta y además muy, muy amplia, en eh, la que prácticamente nos sobra la mitad de nuestros concejales y seguimos ganando las votaciones, eh, bueno, pues decidimos hacer ese ofrecimiento general a todos los grupos para que quien quisiera se incorporara participando con su opinión, sus ideas, sus proyectos y su trabajo también, porque oye, también eh, todas las manos que puedan arrimar y, y echar una mano, pues van a venir bien a los vecinos, ¿no? Y bueno, pues contentos con, con, primero con haber tenido esa valentía de ofrecerlo, eh, aunque fuera algo extraño, pero yo creo que ha sentado muy bien también en el, en el eh, municipio. Y luego, pues porque eso ha permitido también, bueno, que unos han decidido sumarse, otros no, pero al menos todos están abiertos y participan. Y fíjate, en los plenos de Soto prácticamente todos los puntos se aprueban por unanimidad. Y plenos, te hablo de 20, 25 puntos, y bueno, pues se generan esos consensos amplios con... con Planteamientos así. Entre esos consensos están las ayudas que el ayuntamiento pues, ha aprobado para la gente que, que le ha perjudicado esta pandemia y para lo, las familias ¿no? y, y sus hijos que han, que, que han quedado pues, sin poder realizar algunas cuestiones ¿no? porque están en paro, están en ERTE, sus padres. Sí, sí, la verdad que esto es uno de los temas que hemos trabajado. Eh, conjuntamente y bueno pues sí efectivamente ha sido un año muy duro para para las familias eh, eh, venimos arrastrando pues una situación primero de tres meses sin coles eh, lo cual pues desde el punto de vista de la conciliación si sí es verdad que se ha lanzado el teletrabajo y nosotros en el los primeros que hemos, lo montamos en, en dos días y todo el mundo lo puede utilizar sin limitación pero pero es verdad que la complejidad que ha generado para las familias ha sido, ha sido enorme ¿no? y esta línea de ayuda va precisamente para tratar de echar una mano a que esta conciliación sea eh, la mejor posible, ¿no? A que todas esas familias que han sufrido esos momentos tan complejos pues puedan contar con, con ayuda eh, por parte del Ayuntamiento para bueno, pues poder mantener su ritmo de trabajo o su ritmo de búsqueda de empleo, que también es el, es el caso, pudiendo bueno, pues, eh, apoyarse en esta ayuda municipal que les dé ese soporte. ¿no? Esas ayudas y esa formación, esos cursos online, apuntaba... Eh, que, que han venido para quedarse, ¿no? eh, Incluso clases de yoga, de, de formación, ¿no? De todo tipo. Sí, el inicio de la pandemia fue un momento muy jodido, sinceramente y lo digo con, con claridad, eh, en el que nos costó a todos mucho. Bueno, pues tratar de, de dar cuenta justo. de la situación que había. Exactamente y, de, y bueno pues de que teníamos que empezar a trabajar de otra forma y a más de inmediato o sea no tuvimos tiempo ni de duelo no fue una cosa que desde el punto de vista de la gestión eh, política y de una administración y nosotros eh, la verdad que lo intentamos afrontar con toda la ambición eh, posible y hicimos dos grandes cambios uno en la estructura de funcionamiento interno con todo el tema del teletrabajo etcétera y otro en el, en el todo el sistema de relación con los vecinos nosotros es un municipio ...extraordinariamente vivo y participativo... ...tenemos más de mil cursillistas... ...cada semana participando en cursos... ...de arte, de cultura, de deportes... ...de inglés, robótica y programación... ...bueno, eh, miles, miles de personas... ...y montamos en diez días... ...un sistema por el cual todas esas clases... ...se ofrecieron en formato de videoconferencia interactiva... ...y la verdad que contentísimos con el resultado... ...más de mil personas participaron... ...durante todo el confinamiento cada semana en actividades municipales, algunas días incluso familiares, de deporte, etc. Y, y fue un, vamos, un éxito tan grande que ahora que en septiembre empezaron de nuevo las clases presenciales, pues prácticamente la mitad de la población ha mantenido el formato online, porque es un formato comodísimo, desde casa enciendes, apagas y, o si te pilla fuera también, en fin, es un formato que que de lo bien que ha funcionado, pues muchísima gente ha optado por mantenerlo, pese a tener ya la oportunidad de hacerlo presencial. ¿no? Yo creo que esa capacidad de reacción y de adaptarse a las nuevas situaciones es lo que bueno, pues, pues hace también que la gente valore eh, que la política está también para algo, que es para conseguir este tipo de objetivos de mejorar la calidad de vida de, de los vecinos. Juan Novato, habías recordado hace, hace unos minutos que la pasada legislatura fuiste diputado en la Asamblea de Madrid, conoces muy bien cómo funciona la Cámara Regional y sé que la echas de menos un poquito. ¿Cómo has visto estos movimientos de mociones de censura, de convocatoria de elecciones, de la llegada de Pablo Iglesias, del mantenimiento como candidato de tu partido de Ángel Gabilondo? ¿Cómo estás viviendo estos momentos desde fuera, desde Soto en este caso? Bueno, pues de esto último lo veo como un acierto y la verdad que una decisión eh, muy valiente y contundente por parte del partido. Yo creo que Ángel Gabilondo, más en un momento como este, pues desde de, de luego es el presidente que Madrid necesita, ¿no? Una persona sensata, seria, aburrido, dicen algunos, pues oye, yo prefiero a alguien aburrido y serio. Que no alguien que se dedica a gobernar desde la barra de un bar. ¿no? Yo creo que para jugarnos en la economía de esta región, que es vital generar confianza y seguridad, y también, por supuesto, los servicios públicos, pues es fundamental tener a alguien así. ¿no? Es verdad que la actualidad es tan cambiante y tan dinámica que también yo lo que echo de menos son los planteamientos a medio y largo plazo. ¿no? El, que, el que alguien, y ahí está el ejemplo de, de Gabilondo, tenga esa visión y esa capacidad de aguantar, de resistencia, de visión y de tener claro para lo que está aquí que es para echar una mano a que la gente sea más feliz con mejores servicios públicos, con más seguridad, con más confianza. y, y eso, bueno, pues es bastante distinto al resto de cosas que estamos viendo. no, estas estrategias cortoplacistas de regate eh, rápido y de intentar eh, hacer una jugada muy, en fin, eh, muy llamativa yo creo que no ayudan nada a generar confianza, seguridad y a que las regiones avancen. ¿no? Y, en fin, yo, la verdad que he estado bastante. Me ha sorprendido bastante la reacción de, de la presidenta al tema de Murcia. Al final, bueno, pues es una moción en una eh, provincia, en una comunidad autónoma eh, que no tiene nada que ver con Madrid, que está bastante lejos incluso geográficamente. Y que eso haya generado esto, bueno, pues yo creo que, que, que en fin, que le interesaría por alguna razón eh, personal, coyuntural o incluso de dinámica interna en el partido. Y eso es lo que ha hecho que, que, en fin, que se haya arriesgado a, a esta jugada, que no, 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 no le veo mucho sentido por su parte. Pero bueno, nosotros encantados de tener una oportunidad que aprovechar para tratar de acortar dos años el riesgo que, que, que estábamos sufriendo todos los madrileños. ¿Ves entonces la posibilidad real de un gobierno? Porque hemos tenido antes aquí un debate y nuestros dos contertulios se decantaban en las apuestas por, por esa victoria. De, del Partido Popular eh, junto a Vox, que darían esa mayoría. ¿Tú entiendo, crees que hay posibilidades para la izquierda en estas elecciones del bueno, 4 de yo Sí, no, desde luego. Y con todas las encuestas que he visto esta semana, eh, todas dan que hay una situación de mayoría por uno, dos, tres escaños. ¿no? Yo formé parte de una legislatura en la que no gobernamos por un escaño. Por uno. Y sé lo que, y sé lo que eso significa y sé que esta región pues una región. Ha estado muy igualada, aunque manteniendo un gobierno de derechas todos estos años. Pero fíjate que la legislatura pasada a un escaño y está prácticamente a dos o tres, ¿no? Y ahora vamos a un escenario en el que PP más Vox al final, pues a ver, el día de es Vox completamente y PP más Vox que son el paquete que, que se presenta a estas elecciones, pues según las encuestas están eh, bueno, pues a uno, dos, tres diputados. Evidentemente con una campaña electoral que hay por delante, pues una situación completamente abierta. Pues gracias por tu análisis y por comentarnos todo lo que nos has dicho de soto real de esos avances de, de esa mayor población cada vez que hablamos contigo pues sumáis a más vecinos y eso creo que es importante y dice, dice mucho del municipio y de su alcalde en este caso de juan novato el partido socialista muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en canal 33 Muchas gracias a vosotros un placer. Pues con el regidor de Sotorreal terminamos este apasionante día, este 17 de, de marzo de 2021. En una semana podéis ver que todo es posible. Por tanto, os convocamos a, a que nos sigáis dentro de siete días en, en la misma antena, la del municipalismo, la del pluralismo, la de la información y la de Madrid, en Canal 33. Esto es Cambia Madrid. thank